You can call it you like any colors you like. Oh, 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 oh. You can call it you like any colors you like. Oh, 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 oh. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por poco nos pillan bailando. Y es que cuando llega esta sintonía nos encanta, nos reanimamos, nos ponemos como a punto, como si nos cambiaran las pilas, porque nos da la sensación esa mágica que da la televisión y es la de saber que, bueno, puede que ustedes estén al otro lado para ayudarnos a estar hasta las 2 menos 10 de la tarde aproximadamente en nuestro A Esta Hora. Una Esta Hora que disfruta de... Viene Carlota, viene otra borraja. Dicen que el jueves, viernes nos va a coger entera. No sé, habrá que esperar. Hablaremos con Piqueras. Bueno, dejamos en lo del tiempo, que ya nos lo explicarán después, porque ahora me voy a saludar, que no puede ser de otra manera. Estamos ya en carnavales, aunque hablemos de Semana Santa, aunque hablemos de... Estamos en carnavales, de alguna forma. ¿O no? Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Mira con qué meneito. Tú has empezado bailando, ¿no? Pues sí. Yo he empezado columpiándome. Con esta sintonía que me he venido arriba. Ya he tenido que parar un poco el columpio porque ya esto ya es un deporte de riesgo pero para bueno, mí. Bueno, pero bueno, pero tú vas de mal en peor. Ahora columpiándote. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer contigo? Bueno, pues ¿dónde estás No te columpies. Te ha faltado decirlo, ¿eh? No te columpies. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás columpiándote? Porque pues mira, estoy en el polígono. Estoy, no más que hay uno, fíjate qué suerte he tenido que esté libre. Yeah. Estoy en el polígono, aquí, es que esta plazoleta Beatriz, hace muy poquito que se reinauguró, porque la hicieron nueva entera, y yo recuerdo, vamos, es que he venido hoy y digo, vaya, ya está abierta la plazoleta, mira qué bonita ha quedado y qué parque infantil. Qué mona quedo bonito, yo ahí, tú has pensado, qué mona quedo yo ahí. Y entonces te has quedado. Sí, me iba a subir a la red, me iba a tirar por el tobogán, pero al final mi compañero Pepe ha dicho, mejor el columpio, hija, no, sí, bueno, tampoco vamos ahora no, pero tú eres capaz, a inaugurar todo el parque, ¿sabes? Bueno, ¿cómo está la calle? Sí, lo quería hacer. Pues bueno, la calle está estupenda, estamos esperando a que el compañero de trace limpie con su supermanguera. ¿Es tu compañero parque, ahora? Que le he dicho, ¿Es tu compañero ahora? No, yo digo sí, para que se venga aquí también. Es mi compañero. No, es que le he dicho, digo, mire usted, ¿puede usted esperar 5 minutos hasta que nosotros terminemos de saludar a Beatriz? Porque si no, el ruido es tremendo. Sin problema, señora, sin problema. Muchísimas gracias al compañero de trapez. Que nosotros nos vayamos. Bueno, pues ya te vas a ir casi porque no me das nada. Es poniente, levante. Pena, ¿no? Como es poniente no me dices nada. Cuando es levante... ¿Cómo? Que es poniente ya. Y aprovechen este solecito. Ya te lo he dicho yo esta mañana. Que de momento, mañana jueves todavía lo vamos a tener así de cambio, pero el viernes... Tú no mires el tiempo, ¿eh? Va a llover. Porque el viernes da unas cosas que a ti no te... Ya. La lluvia es lo de menos. El bueno, ruidito, lo de menos, ¿no? Lo demás, ¿no? Que el, lo ruidito, que va a el ruidito, el pero ruidito. Pero que tú no... No, mire, no, mire, que hay algunas cosas ahí... No voy a mirar, te no, prometo que, no, te prometo bien, que ¿eh? No voy a mirar. Pero que es viernes, que nada lo puede... ¿No? A ver, no empecemos con los líos, porque hoy es miércoles, ¿eh? Que llevamos una racha, que bueno, estamos cambiando la semana para como una apetece. Es sábado desde el lunes, ¿eh? Bueno, la verdad es que yo el lunes cuando me desperté digo, ¿dónde vas tan temprano? Le dije a un señor que está conmigo, le dije, ¿dónde vas tan temprano? Si es sábado, ¿no? Y digo, pues si es sábado... Vale. Bueno, pero no, tú cómo ha empezado tú la semana, ¿eh? Yo empecé la semana el sábado, que es como me gusta a mí, el sábado. Sí, estupendamente. Lo que no me gusta es el estupendamente, domingo. Sí. Bueno, Ana, pues adiós. Pues se te está haciendo más larga la semana, larga. Seguramente. No sé. Mira, de verdad, Ana, no lo sé. Ya no tengo ni idea de en el día en el que vivo. El mes lo empezó a regular, el 1 era el 2, el 2 era el 1, tú sabes, los líos estos que tengo no yo sabemos, ya. Bueno, querida, te dejo no ahí, sabemos. En un rato volveremos. Venga. Que yo me voy a quedar con lo más perfecto. Bonito del carnaval. Por mucho disfraz que tú te pongas, ole. Por mucho que te maquilles, ole. Por mucho que vayas guapísima, no, espectacular, que es como vas siempre, yo hoy tengo lo más ellos bonito del carnaval. Así que lo siento, chica. Fíjate muy bien porque a lo mejor tienes que copiar algo. Yo qué sé, qué mala venga, soy, ¿no? Venga, de ellos seguro. Un besito a los dos y enhorabuena. Pues la verdad es que de ellos hay que copiar porque han llegado donde han llegado. Que nosotras estamos aquí todavía en el barco, en el vagón de la espera. Bueno, Ana, te dejo que me quedo con la reina y el dios Momo. La reina del carnaval y el dios Momo. Reina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y la corona? ¡Y se me olvida! Ay, ¿una reina sin corona qué es?
Pues nada, que se me ha olvidado. Estoy para allá, para acá, para allá. No te preocupes porque nuestra reina, Leticia, tampoco se la pone todos los días. Exactamente. Y todo el mundo sabe que es la reina. Yo es que la estoy guardando para la ocasión. Para las ocasiones que son toda esta semana que va a ser. Oye, ¿te hizo mucha ilusión? Muchísima. No sabes. ¿Pero tú desde chiquitita querías ser reina o no? A ver, tú sabes que yo soy carnavalera. No, qué barro, totalmente. Siempre estaba esa espinita, siempre he tenido esa espinita ahí y siempre he querido. Yo porque no soy reina, ¿no? Exactamente. ¿Te lo había presentado antes? No. No, nunca me había presentado. Has perdido el tiempo. He perdido el tiempo. ¿Tú siempre has querido ser Dios Momo, José Luis? Desde chiquitito. Y ya soy muy grande. Pero si tú has vestido, disfrutado, no sé, todo. No te bajes, José Luis, que te ha puesto un feillo. Así, a ver qué pasa. No la tiene, está aquí. Déjalo ahí encima. Es que le están indicando que el vaso lo ponga en la mesa. Y la mesa está aquí. Porque, claro, muy largo no tiene que ser. Bueno, que tú has disfrutado, te has vestido, has desfilado. Bueno, a lo grande. Me faltan bastante globo nada más. Claro, es lo único, desde luego. Esto de todo. Por tanto, lo de siempre ha sido un dios, no sé, ¿no? En mi casa soy un dios. No, a ver, que yo sé que no, a él ni le gusta presumir. Esta es la primera vez que viene, ¿no? Porque nunca quiere. Dice que a él lo de las cámaras como que no. Me da un poquito él de pánico. Se viste de lo que sea, pero lo de las cámaras le da. Pero bueno, ya ha sido Dios Momo muchas veces sin serlo, ¿no? Sí. ¿Y esta vez por qué te has atrevido? Viendo lo que... No por valor, que lo tienes. No, sino porque me gusta y que la gente disfrute. Y que vea un carnaval bonito en Ceuta. Pero el trabajazo que tú te has pegado año tras año. Muchos. Sin ser rey, sin ser Dios, sin ser siempre, sin simplemente un participante. Eso siempre. No tiene precio, ¿no? José. No. ¿Y de dónde te nace a ti el carnaval? Porque allá me nace desde chiquitito y luego estuve muchos años viviendo en Canarias. Y entonces pues me tira mucho el... Ahí te contagiaste. Desde chiquitito. Bueno, tú sí te has traído la banda. Porque la metí anoche en el bolso, si no, no la has traído. Oye, pero eso va a guardarlo, ¿no? Eso tiene que... Sí, ¿no guardarlo o no colgar? Ya tengo unas pocas ya en la casa guardada. No, ¿cuántos premios tienes? Pues muchos. Igual que Lola. Ella en su categoría y yo en la mía. No, ella el carnaval, ella canta y yo baila. Oye, José, sí, claro, que son dos modalidades distintas, pero si no estáis vosotros... Y nos juntamos los dos y somos la bomba. Escucha, pero muchos premios, pero todo porque quieres. Sí, porque me gusta. Mi madre le hacía mucha ilusión verme siempre. Bueno, pues tenemos aquí, cuando vean ahora alguna que otra cara, dirán, caray, era este señor. ¿Cómo va a ser? Claro, ¿cómo va a ser? Vamos a ver lo tuyo, de cuando era chiquitita. Venga, vamos a verlo. Vea, vamos a ver la chiricota, los patrones del futuro. ¿Te acuerdas de eso? Sí, era mi primera comparsa. Fue en el 85 con, me acuerdo, Vuelve la Nueva Semilla, ¿vale? Uh-huh. Y luego el 85, Patrones del Futuro. ¿86? 86, sí, creo que sí. Sí, 86. Bueno, es que lo pone ahí, ¿no? Que no, no sé, 85, 86, era una niña. Es muy exhaustiva. En mi casa, mis hermanos han vivido el carnaval desde... ¿Qué va, no? Nunca en la vida. Entonces, pues nada, pues me inculcaron ese venenillo, como se suele decir, que es el venenillo del carnaval. Y nada, para nosotros en la mira casa... Mira si era venenillo, que era un nada, era ahí venenano. Estoy con mi hermano Jesús, que lo conocemos en el mundo del carnaval como Viru. Ahí ese fue mi mejor, uno de los mejores años, ahí donde no se nota, pero Antoñito estaba dentro de la barriguita, ahí estaba yo de 8 meses cantando en el escenario. Y esto fue en el pregón del año pasado, en el pregón de Julia Sánchez Baglietto, que ahí la tenemos, a Julia Sánchez Baglietto, que es mi cuñada. Que fue un pedazo de pregón y fue un disfrute increíble. El año pasado fue un disfrute increíble. Ahí de jurado con Julio Vergara, por todo. Ese año fue muy, muy especial con todos mis compañeros y fue un momento muy, muy bonito. Es súper diferente ver el COAS mira, debajo. ¿Qué tenemos? ¿Qué te parece? ¡Ay, por favor! Mira, el pito era más grande que yo. Así que, ¿qué te parece esto? Mira qué cuerpo, pero mira qué bueno, cuerpo. Pero ¿cómo te sacaron ahí? ¿Cómo te dijeron venga tú también? ¿O pues tú nada, nosotros venimos de la saga de Miguel Bao. Sin duda. Sin duda alguna. El sello de nuestro carnaval. El sello de nuestro carnaval. Él estaba siempre en mi casa, junto con mi hermano Miguel, Antonio y Jesús y Baby. Ellos eran para él como un padre. Es que era mi así. Padre falleció y se refugiaron muchísimo en Miguel Bao.
Y entonces para nosotros el carnaval ha sido como un refugio, ese venenillo que está ahí y nos hemos refugiado mucho en él, era una ilusión. ¿A cuánta gente le inyectó Miguel Bao? Muchísimo. Esa semilla del carnaval. Bueno, Bea, estas son para ver, ¿hay alguna que podamos escuchar? Pues venga, vamos a por ella. Por televisión se oyó que a un alcalde se había muerto, era don Enrique Tierno, el alcalde de Madrid. Todos hablaban de él por lo bueno que había sido, por lo bien que había servido a la población civil. ¿Qué te parece esto? ¿Hay semilla o no? Sí, hay. Y desde chiquitita. Ya, pero fíjate, esos niños no sabrían... ¿Tú sabías quién era Tierno Garbán? En ese momento no. Yo qué padre, que tú imagínate, con 4 años, ¿qué voy a saber yo? Y yo decía, te digo que el pito era más grande que yo. Pero fíjate, año 86, ahí estaba el valor, ahí estaba la semilla, ahí estaba la rienda del carnaval. Yo estaba recién salido de la mili. En ese momento. Y me disfracé, ese año me acuerdo, me disfracé de enfermera. Y me vieron los compañeros del cuartel y me iban a matar. Porque era legionario, hija mía. Una enfermera legionaria. Una enfermera legionaria, no corría yo nada por la calle para abajo y todas eran mías. me iban a matar. Te han dicho muchas cosas bonitas a lo largo de toda tu vida de carnaval. Sí. Vamos a ver fotos de José. Y vídeos también tenemos. Te han dicho de todo por la calle. Todo. De todo muy bonito. Pero también ha habido algún malaje. Siempre hay malaje. Siempre hay gente que son envidiosa o... que no sé cómo explicarlo. Porque cuando uno se deja la piel ahí y tú te la dejas, la piel dejo, y el dinero. Por Ceuta lo dejo. Y te sale un majara o una siempre majara. Siempre, siempre, siempre. ¿Tú sigues tal cual? Yo sigo tal cual. El show debe continuar, aunque te tiren piedra. Así es. Pero eso, cuando uno se dedica... Mira, ¿tú crees que ese es José Luis? José, eso fue José, si mal no me recuerdo, con la agrupación de las chirigotas de los niños de... De los Drac. Ahí estaba José, increíble, estaba espectacular. Ahí está muy delgado, me quedé muy delgado. Espectacular, él siempre va espectacular, pero ese es uno de los años que me encantó. Sí. Estaba estupendo, José. Se fue espectacular. ¿Cómo decides los disfraces? De cabeza, voy sobre la marcha, voy haciendo, hasta que va saliendo una cosa que no me gusta, desarmo y empiezo de nuevo. O sea, que tú el tipo no lo tienes decidido. No, nunca localizado. Según voy trabajando, voy un día, otro día, digo esto, y al final, y a veces me ha pasado que he hecho uno y he tenido que hacer otra, porque no me veía. Importante. Pero fíjate que se lo ha... ¿Te pasa que tienes allí sí, tengo uno ya un terminado y he hecho otra cosa. Porque ¿A que no veía... vas a quedarte con el primero? No, segundo. Qué bien maquillado. Segundo. Ahí, estás guapísimo. Eso Abel, que es un profesional como la copa un pino. Fíjate. Bueno, el tocado este lleva luces y todo, ¿eh? Que él lo vive. Y la, eso y la, la, pero la cola era lleva? Inmensa. Pero eso fue en el auditorio, sí. Pero ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva eso tan alto sin que se te caiga? Es que te caes. Te caes. Fíjate ese tocado. Con luces, el estilo muy de Canarias, muy... Pero ¿quién adivina que José es el que está debajo? Es imposible. ¿También eliges cómo quieres ir maquillado? Yo siempre le dejo a Abel, que él me maquille como él quiera. Porque él sabe, es un profesional y me mira ahí. Me maquilla como él, yo le digo el tipo y él me maquilla como va el tipo. Muy bien, un profesional. Bueno, ese era espectacular. Pero mover toda esa tela... Mover todas esas piezas no es fácil, ¿no? Espero que este año me pongan una agarradera
fuerte, porque sí. El año pasado... Este año puede volar. Sí, por favor, que yo tengo vértigo. A ver, este año que le pongan una agarradera que puede volar, ¿eh? Que no, sí, estamos, que me tengan sujeto y yo lo di todo. Apretadito y él lo da todo. Lo daré todo. José, ¿qué te trae? ¿Qué te da el carnaval a ti? Me da vida. Te evade. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un tipo? Pues... puedes tardar un tiempo. Meme y medio, dos, tres, cuatro, es que depende la... Porque además no solo te conformas con lo que tienes o no, lo que encuentras, siempre vas voy a buscar, más. ¿No? Voy a buscar. ¿Qué hay en tu casa? Mi casa es un museo. Como vivo... Pues un museo tengo mi casa. Como vives solo ahora... Tengo los maniquí puestos, expuestos los trajes. Es que hay un vídeo que ahora sí... Fíjate que he tocado... Ahí estaba ya... redondo como un globo. Ha pesado a 140 kilos. Fíjate, también, fíjate cómo, bueno, es que no falta nada, ¿no? Un detalle. No le falta detalle. Y luego vas, por ejemplo, las mangas son dos faldas de lentejuela. Mira, mira. Un mono. Eso en casa de Abel. Un maquillaje espectacular, ¿eh? Sí, maquillaje espectacular. Eso hace ya 4 años. ¿En un tipo tiene que cambiarte? Sí, te cambia un poquito. Pero tiene que cambiarte o tenemos que intentar averiguar quién está detrás o no. No, yo no me escondo. Nunca me he escondido. No, yo desde chiquitito soy así, así seguiré y nunca cambiaré. Ay, qué bien te sabe qué bien se sabe la canción. Bueno, con 4 años ya hacías tus pinitos en la... ¿Y ahora por qué no? Pues mira, corté en el 2012 que nació Antonio y me he dedicado, evidentemente, me he dedicado más a mi hijo, es normal. Pero ahora que mi hijo está grandecito, pues ahí ya hay que animarse. Es lo que yo digo, que está lo que estoy diciendo. Que las agrupaciones se tienen que animar un poquito más y hay que, ya se sabe que cuesta muchísimo. Tú sí muchísimo. Has vivido, aunque muy pequeña, yo no sé hasta qué punto recuerdas, pero tú has vivido... Yo he cantado en el Terramar. Exactamente, cuando el carnaval estaba en su mejor momento. En el mejor momento. ¿Qué se hace menos? Eso. El que esté todo lleno. Eso... Que escúchame, que en Ceuta los carnavaleros nos desvivimos por nuestro carnaval. Pero falta eso, falta más ambiente en las calles, más gente disfrazada. No solamente el día de la carroza hay que disfrazarse, todos los días se puede uno, el carnaval todos los días te puedes disfrazar. Cuando salimos de marcha y irnos disfrazados, eso falta ambiente. Bueno, ¿cómo has recibido eso de ser la reina del carnaval? Bueno, en mi casa cuando ha sido... Cuando uno empieza con 4 años, bueno, con 4 años sube al escenario. En su casa lo vería desde que nació. Hombre, claro, en mi casa eso era llegar al carnaval y eso había disfraces por todos lados. Tú imagínate, nosotros todos hemos salido en agrupaciones, mi hermano, bueno, mi hermano Juan, todo. Mi casa era el salón, uno un disfraz por un lado, otro por otro. Eso era horroroso porque nos juntábamos todos y mi madre decía que esto es una locura, Dios mío. En mi casa se ha vivido el que sea reina, pues, con mucha alegría. Mi madre con 80 años era lo que le faltaba a ella, ya tenía ese gusto. Hombre, había tenido de todo. Tenía ganas y lo está viviendo muchísimo. Y dar las gracias a Elena, que es la que me está haciendo el traje. Yo, a lo mejor, José, no te voy a poder ni igualar en brillo. Y no, cosas. Yo, somos diferentes. Yo soy yo, somos diferentes. ¿Vale? Tengo que ir muy yo. Hay que ir como es uno. Sí, efectivamente, hay que ir como es como yo es para sentirme bien, tengo que ir como soy yo. Así que voy a llevar brilli brilli, voy a ir muy ceuta. Oye, porque el otro día lo intenté con Maribá, pero no había manera. No hay manera, que no. Chica, ¿le has pagado? Porque vamos, no conseguimos sacarle nada. Es horrible. Una pluma, me parece que dijo una cosa. Bueno, tengo que decir que voy muy ceuta. Los colores son muy ceuta. Y voy a intentar pues ser yo misma y dar gracias a Julia y a Elena, que es la que me están ayudando con el tema de los trajes, porque yo con el trabajo... ¿Quién ha diseñado? A ver, entre Julia y Elena y yo, las tres, maquinando... Perla por aquí, perla por allá, pluma por aquí. Muy ceuta, perla del Medio. ¡Eso! Y el traje del COA. El traje del COA también es muy yo y muy caballa. El mío es muy de humor, mucho de humor. Es mío gracioso. Porque de cansada me van a llevar a cuesta. El del COA, sí. Me llevarán a cuesta en brazos. Te llevarán a cuesta. No, pues, bueno, y no, con esa pista no cojo. No, no, con esa no coge nadie. No, no, con esa pista no. Y Lola la, sabe cuál es. Dame un color. Azul eléctrico. ¿Uno de ellos o el color? El color. El color azul. El color del COA. ¿El otro? El del carnaval. Soy un ángel del carnaval. Uf. Soy muy buena persona. Si fuera malo... ¿Tú crees, otro gallo cantaría? ¿Tú crees que te consideran los demás también buena persona? Yo pienso que sí, pero hay, en esta viña hay de todo.
En esta vida hay gente buena, gente mala. Pero ¿sabéis vosotros? Gente regular, gente... hay de todo. ¿Con quién? Hacemos un alto en el camino, ¿me lo permitís? Que tenemos una invitada esperando y se tiene que marchar porque va a dar una conferencia. Ana, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Es que no queremos entretener mucho a Ginés. Mira, nos encontramos en la Escuela de Arte. Uh-huh. Y bueno, pues Ginés va a comenzar esta charla, ¿no?, que tiene preparada para los alumnos. Ginés y David, acompáñenme, por favor. Lo tenemos aquí preparado. Ginés, te escucha, ¿eh, Beatriz? Porque le hacía muchísima ilusión entrar en directo en nuestro programa. Bueno, Ginés, pues bienvenido a Ceuta, es todo un placer. No, bueno, los alumnos están embobados, no han dicho nada. Yo estoy deseando ya hablar con ellos, porque... Me imagino. Bea, te envío un beso muy grande, ¿vale? Sabes que te quiero mucho. Así que esto... Encantado de venir aquí, sobre todo porque he pasado toda mi vida aquí, es decir, desde los 10 años hasta los 18, he estado en el instituto. Entonces, venir aquí y ahora, después de tantos años, pues me hace mucha ilusión y además una cosa muy emocional. Así que encantado de estar aquí en mi tierra y hablar con ellos. Yo no he venido a enseñarles nada, he venido a aprender de ellos. Ellos son mejores artistas que yo, seguro. ¿Qué tiene preparado? ¿Qué le va a contar? Yo no vengo preparado, yo vengo a hablar con ellos. Les voy a hacer más preguntas yo a ellos que ellos a mí. Así que esto... en el mundo del arte no hay maestros que... No se puede presumir del arte, no se puede. ¿Cómo podemos presumir del arte? Si tenemos ahí el amanecer todas las mañanas, el atardecer... Los artistas no podemos emular nada de eso. O sea, y lo que hacemos es... somos insignificantes con nuestra obra de arte. Además, nos morimos. Cada obra de arte morimos. Tenemos que morir en cada obra de arte, en cada instante. Es decir que... Nosotros somos como intermediarios de algo que ha nacido dentro de nosotros, que se desarrolla con nuestra creación, y yo voy a ser, como he sido toda mi vida, aparte de artista, un defensor del artista, pero bueno, y quiero hablar con el senador, con Javier Zelaya, Juan Vivas, el presidente, para proponerles algo que no existe en España ni en Europa, que yo le llamo un 1% por el arte. Que yo lo propuse en Nueva York hace 44 años, en el año 80, y en el año 82 se aprobó, que es que el 1% de toda licencia de construcción, de promotores, etcétera, se dedique al arte, el 1%, a comprarle obra a los artistas, a dar becas, a hacer concursos, el 1% de todo proyecto dedicado a construcción, etcétera, se dedique al arte. Si en Ceuta somos capaces de implementar esa normativa, sería fantástica, seríamos los pioneros de algo que no se le ha pasado a la cabeza a nadie, pero que yo lo hice hace 40 y tantos años. Más de la mitad de los estados de los Estados Unidos ya lo tienen aprobado y ya los artistas gozan de eso. Así que voy a defender al artista hasta que me muera, voy a seguir creando, voy a apostar por mi tierra como lo he hecho siempre. Así que me tenéis aquí para lo que queráis. Y en la Escuela de Arte, ¿no? También es un lujo. Claro que aquí, sí. ¿No? La verdad que es una gran alegría de estar aquí. Es muy, muy emocional, ya muy emotivo. Veo que tiene unas diapositivas, que tiene el proyector encendido, sí, porque algo le enseñará a ellos, ¿no? Sí, son 8 o 10 minutos, uh-huh. Van a ver como un popurrí de lo que he hecho y después vamos a crear un coloquio y un diálogo de la obra. Ya. Beatriz Ginés, no sé si quieres preguntarle algo. Yo le iba a preguntar también al profesor, de ello, ¿no?, en esta ocasión, de esta asignatura, que es un lujo también tener a Ginés aquí. ¿Qué han dicho los niños, claro? Pues sí, bueno, pues mi dire, que está por ahí, mi director Curro, tenemos el plan de desarrollo profesional, que se lo puede explicar él muy bien, y traemos artistas, ¿no?, que les sirvan como referente a nuestros nenes, a nuestros chavales, para no solo... para su creación y su pasión, que es el arte, sino también para que, como la enseñanza artística, también pueden ir hacia una profesión. Entonces, Ginés, que es amigo de la familia, de mi abuelo, en fin, mío en particular, se lo comenta a Curro y dice: Curro, por supuesto, hombre, aquí caben todos los artistas y bueno, pues un verdadero orgullo como profesor de Historia del Arte, Fundamentos del Arte, pues tenerlo aquí y que, bueno, nuestra escuela, nuestra pequeñita escuela, pues cojan a artistas de renombre, a ceutíes y españoles tan universales como es Ginés. Sí, Curro, ¿no? Hola. Contento, me imagino, también, contento, ¿no? Es una oportunidad de oro que van a tener nuestros alumnos
para ver de la mano del gran artista Ginés cómo ha sido su trayectoria y que les explique un poco sus vivencias y bueno, una oportunidad de oro, la verdad. Están todos emocionados, Ginés, de tenerlo esta mañana aquí. Muchas gracias, gracias por todo. Ya empezaremos a este diálogo y seguro que voy a salir de ahí, de esa puerta, aprendiendo de ellos. Igual va a tener que volver otra vez, ¿eh? ¿No? Cuando quieran, de verdad. Bueno, Beatriz, pues Ginés comienza esa charla con lo que va a tener con los alumnos. No sé si quieres preguntarle, aprovecharlo, porque los alumnos ya están ansiosos de escucharlo. Ginés, buenas tardes, querido amigo, querido artista del local porque has nacido aquí, pero del mundo, porque le perteneces al mundo. Esta es una actividad poco frecuente en tu carrera, ¿no? El dar charlas y cosas de esas. La charla con niños, con niños que te pueden interpelar y que pueden conocerte mucho mejor, que de alguna manera es lo que teníamos que haber hecho siempre. No, mira, hubo una época en donde nada más quedaba charla y me pagaban por las charlas y me invitaban, ¿sabes? Sí. Pero ya dejé de charla porque dejé de enseñar y me dediqué a aprender de todo el mundo. Yo ahora lo que quiero es, cada vez soy más curioso y me gusta aprender. Así que, pero el encuentro, el venir aquí al instituto, eso es increíble, porque yo pasé aquí toda mi vida, es decir, desde los 10 años hasta los 18. Entonces, claro, entrar aquí y estar aquí con los estudiantes, y sobre todo estudiantes de arte, y es algo increíble, de verdad, es fantástico. Ginés, ¿qué es el arte? Cuéntanos qué es el arte. ¿Qué es el arte? Uh-huh. El arte eres tú. No, que esa era fácil. ¿Qué te gustaría que...? Eso era fácil. ¿Qué te gustaría que estos alumnos se llevaran hoy del artista? No te escucho bien. ¿Qué te gustaría? ¿Que se llevaran los alumnos hoy del artista? ¿Que se llevaran los alumnos del artista? Un poco de magia. Los artistas no somos artistas, somos magos. Entonces, somos magos y somos... sí, es una especie de... Porque creamos siempre de la realidad, creamos un sueño, materializamos una ilusión. Lo que hacemos es crear como una metáfora de la realidad, pero... Vivimos fuera de la realidad. Entonces, ese sueño, esa ilusión es lo que transmitimos. Entonces, pues nada, voy a estar en una comunidad de magos, de hechiceros, de gente que lo cambia todo. Y lo de la hechicera. Y bueno, pues. Y lo de la hechicera no es nuevo, que esa también la has dejado plasmada en una de tus obras, ¿eh? O sea, que esto es muy, sí, muy sí. Antiguo en el tiempo, ya lo has dejado. Es verdad que debes creer en la chistera porque puedo estar hablando del año 85, 86 y ya tenías una chistera plasmada. Ginés, es un placer como siempre tenerte en Ceuta. No queremos entretener más a ese alumnado que te espera y ojalá capte de ti esa magia, esa ilusión y ese esfuerzo, porque no has parado nunca de trabajar ni paras y nuestra ciudad ya presume de la obra de Ginés Arrampagán, que nos ha costado, pero ahí están, de cuando las tenía todo el mundo y nosotros todavía no teníamos nada. Ginés, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Beatriz. Muchas gracias. Y a toda Ceuta. Y a toda Ceuta. Adiós. Gracias. Bueno, pues Ginés se va a ir a eso, ¿no? Y no sé si te has dado cuenta, Beatriz, ya Ginés si quiere puede comenzar, porque no paraba de darse la vuelta porque está ansioso por hablar con los alumnos, Beatriz. Pues nada, quédate ahí y si te puedes traer un poco de magia, nos la traes ahí en una bolsita que la guardaremos aquí. Gracias, Ana, hasta dentro un poquito, que te encontraremos en otro lugar. Mientras tanto, yo hablaba con nuestros invitados, con la reina del Carnaval 2024 y con el dios Momo del Carnaval 2024, que algunos pensaban que no íbamos a llegar hasta aquí cuando esto empezaba en el 80, 83, 80... Bueno, que tuvo varios escalones, pero sí que hemos llegado. ¿Qué le cambiarías o qué recuperarías o qué le harías al Carnaval de Ceuta en este momento? Lo que estábamos hablando antes, que la gente se concienciara de que esto tiene que seguir a más, no a menos, y animarlas a que salgan a la calle, a que se disfracen, a que vivan el carnaval. De, como estábamos diciendo antes, de una manera diferente, que no solo es
el COAS, que disfruten de la ciudad, que disfruten de toda la fiesta que tiene la ciudad y que salgan a la calle, disfrutemos. José, ¿tú qué le pides, Dios, mamo querido? Yo lo mismo, igual, que disfruten y que sean felices. Todo ese trabajo... Por lo menos te evades un poquito de del día a día. Y cambia. Disfrutas de algo y cambias y tienes otra ilusión. Cambia, es diferente. Todo ese trabajo en tu tipo para una cabalgata. Trabajo, en este caso la reina, pero bueno, como vienes del mundo de las agrupaciones, todo ese trabajo de las agrupaciones para una sola noche. ¿Haríais esto de otra manera? En mi caso quiero felicitar, por ejemplo, a este año a Paco Pino. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, fenomenal, ¿eh? Porque... Lo más parecido al señor Romero. Exactamente, es que está haciendo lo que hay que hacer. Esa cantera hay que volverla a sobrevivir y hay que reiniciar esas cosas que están ahí paradas. Esos niños tienen... Y ha sido brutal. Ha sido brutal. Esos niños... Yo terminé llorando, ¿eh? En el ensayo general. Yo fui el ensayo general de los niños... Y terminé llorando. Así que, Paco Pino, felicidades por lo que has hecho y que vaya más, que esos niños vayan a más. ¿Qué le pondrías entonces al carnaval de ahora? Que sigamos, ¿no? Que sigamos. Que nos importe, no que es lo importante. ¿Y tú qué le pondrías, José? Ponte tu mejor disfraz y vete al carnaval. Fíjate, si se atreve. No hay más. Pero tú cantas. No, yo bailo. Tú bailas, solo bailas. Yo bailo. Pero eso no ensayas, eso te sale. Nada, eso sale natural. Yo no me voy a aburrir con José, no, estos carnavales. Ni yo con la Lola. Bueno, que vais muchos años conociéndonos nosotros ya. Yo a ella, cuando se casó la peiné. Sí. No fastidias. Sí, oye, sí, guapísima. Sí. ¿Sabes el futuro peluquero de boda? Sí. ¿Quién te va a peinar ahora como reina? Porque él no puede. Pues mira, pues Elena y Julia son las que me van a tener que echar una mano. Claro. Y dos y tres. Y tres y cuatro. A ti no hace falta que te peinen, pero ¿quién te va a ayudar a ponerte...? Yo me escondo el pelo. Pero bueno, ¿a ti quién te va a ayudar a ponerte esa cosa que va a...? Yo me lo pongo todo solo. ¿Eso se llama este cómo? Tiene mucho arte. Antes me ayudaba mi madre, pero como ya no está la pobrecita mía, pues solo me lo hago todo. Pero fíjate, tienes el pelo corto, no tienes donde poner pinzas ni historias. No, nada, eso va... ¿Cómo mantienes ese equilibrio? Sí, sí. No moviendo mucho la cabeza, sino... No girando, sino... Uh-huh. Oh, vale. Como las modelos, o sea, cuando no se es ponen. Que es un engreído, ni un como presumido. Las modelos se ponen un huevo, sí, en la planta del pie. ¿Qué dices? Sí, y le ponen. Y andan de puntillas. Para no pisar el huevo. Para no pisar el huevo, para no romperlo. ¿Onda? Y la cabeza es igual, tú vas al carnaval, mira, ahí se ve. Ve la cabeza siempre derecha. Es verdad. Siempre para derecha. Sostener, no puedes hacer peso. Movimientos muy bruscos. Pero este que llevo este año sí puedo hacer movimientos bruscos. Bueno, porque brusco no, me pesa. No, pero movido. Movido, yo me muevo. Movido, toma pastilla de goma. ¿Qué hace? ¿Qué piensas de toda la gente que te está mirando cuando, por ejemplo, estás en esa carrera? Una vez estás arriba es que no ves a nadie. ¿No ves a nadie? No ves a nadie. La gente te saluda, te chilla y tú no ves nada. Tú vas haciendo el tipo y sigues adelante. Pero siempre hay algo gracioso y dice, mira, este fulanito, le cosí la boquita. ¿Ese sí lo oyes? Sí lo oyes. Sin querer lo oyes. Por encima no lo piensas. Lo expresa. Que es que, pero vamos a hacer, es la vida así. Bueno, a saber no hay cuánto, que llorar, que la vida es un carnaval. Sí, pero a ver cuántas pruebas hace en su casa antes de salir a la calle de decirte algo. Se mirará al espejo porque da pena. Que hay mucha gente que no se atreve a ponérselo, pero en casa ensaya. Sí, en casa se pone hasta el camisón de la mujer. Exactamente. Y hasta que vole. No son machos, pero son muchos los que hay ya. Y otra no son cosa machos, pero son muchos. Que no quiero agradecer es todos los comentarios tan bonitos que me han dedicado, ese momentito que me habéis dedicado, tanto por Instagram, por WhatsApp, por Facebook, que mil gracias. Que yo me siento querida porque soy caballa y me siento querida porque estoy en mi trabajo y conozco mucha gente. Pero no, de verdad que no me esperaba tantas muestras de cariño. Oye, espérate, todavía no llega la cabalgata. De verdad que es súper emocionante. Todavía más. Oye, alegría. ¿Tú no le habías dicho a nadie que te habías presentado ni nada? ¿O esto cómo funciona? Pues nada, lo sabía mi cuñada Julia, ya te digo, mi marido, evidentemente, y en mi casa. Pero fue una sorpresa. ¿Qué te ha dicho tu hijo? ¿Mi hijo? ¿Qué le ha dicho Antonio? Porque ya... Es que Antonio no ha salido a mí, es que no es carnavalero. Es que él es de Semana Santa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, son todos. Ahora terminas tú y empiezas él. Pero bueno, yo digo que
que eso os se siente. ¿Qué te ha dicho? Hoy le hace mucha ilusión. Ah, vale. ¿Qué mami más importante tengo? Me dice. Yo todo sube un ratito contigo arriba. ¿Qué mami más importante? Te súbelo contigo un ratito. Cualquiera, si es que ni se disfraza, ya te digo. ¿Es muy saborío? No saborío, no. Tú ni quieres, cabrón. Él es capillita, cofrade, efectivamente. Sí, sí. Todo no puede ser. Todo no puede ser carnaval. Así es. Lo que pasa es que, José, en cierto sí que estamos acostumbrados es que en que los carnavaleros sean cofrades, sean costaleros. Semana Santa, Navidades, ferias, todo. Es que es lo que tenemos y tenemos que tenemos, disfrutar fiesta, de nuestra ciudad. San Antonio, todo. Y de todo lo nuestro. Claro. No nos queda otra. Hay que disfrutar. ¿Cuál crees que va a ser el lugar en el que se te va a ver mejor o tú te vas a sentir mejor? Yo creo que la Plaza de los Reyes y bajando la cuesta de Zara. Hay siempre el pelotazo, sí. Lo que pasa este año hay un problemilla, creo. Me ha enterado por ahí un pajarillo, me ha dicho que la zona donde estaba la africana, hay un piso en obra y han puesto un muro alrededor. Y entonces no saben si van a cambiar el recorrido. Claro. Porque no va a poder pasar igual. Sí, entonces deberían de quitar los bancos que están al lado y que haga una especie, un poquito de curva y sigue derecho, que son 10 o 20 metros. A ver qué pasa. Y además son un tramo muy pequeño. Sí, mínimo. Yo creo que quitando los bancos que están alrededor... Se puede. Se puede, pero es que el ayuntamiento tendría que dar ese permiso después de Carnaval y después de Semana Santa, porque después viene Semana Santa y es lo mismo. Bueno, a lo mejor de la obra es que no le han dicho que iban a coger tanto espacio, ¿no? También puede ser, ¿no? También. Porque si se han ido a la calzada, no tienen por qué, eso es vía pública, ¿no? Claro. ¿Y tu momento, cuál crees que va a ser el lugar? Bueno, José, me vas a tener que dar indicaciones porque yo eso de subirme a una carroza todavía no lo he hecho. Tú a disfrutar, tú te arriba, escucha la música y a bailar. Claro, yo es con las agrupaciones. Ella va el año pasado terminamos, que yo me acuerdo que terminamos chorreando. Eran pollitos. Eso fue brutal, pero nosotros estuvimos ahí con el pregón, estuvimos con todas las del pregón. Pero me lo pasé súper bien, nada, este año disfrutarlo, bailar mucho en la carroza y darlo pero todo. ¿El momento cuál crees que va a ser? ¿O el sitio? Opino como José, Plaza y Rebellín. Lo fuerte. Creo que es el momento más bonito que podemos tener. De Plaza Karate hasta Arroyo, que les mando un saludo, que es muy amigo mío. Saludos. Ese trocito de vas calentando motores. Sí. Y desde Arroyo hasta llegando a la Plaza de los Reyes ya enciende motor. Y Plaza de los Reyes quema el motor. A muerte. Es que no hay más. Yo te recuerdo, por la Plaza Nelson Mandela, para esa altura. Sí. Aquel día yo llevamos unas plataformas doradas, sí, así de grandes. La tengo en roja, en dorada. Bueno, roja. Pues ya ese día tocaba doradas. Son 20 centímetros de altura, ¿eh? Y yo decía, Dios de la vida, pero cómo está bailando. De verdad, brutal, es que era, brutal. Era ahí, ahí, una son 20 centímetros de altura. ¿Cuál es esta, no? Sí, estas son las doradas, por ejemplo. Bueno, estas están compradas en Londres. Era una pasada como las movía. Cuando comes viajito, es que en Londres están compradas estas. En Camden Town. O sea, que tú compras, mira, ¿ves? Es que son espectaculares. Como si fuesen zapatillas de deporte. Pero mira, exactamente igual. Y yo decía, pero bueno, pero ¿cómo? Y los atrapan con plataformas, no ponían andar. Lo que van detrás. Mira. Yo me acuerdo que la chirigota, me acuerdo que mi tatú, que me comentaba, se pone tita, nos hemos caído unos porrazos andando con los botines, porque tuvieron que ensayar ese año con las cachos de botas. Se pone, nos hemos caído unos porrazos. Yo no sé cómo lo hace José, pero de verdad que tiene una virtud increíble. Bueno, el tipo te lo haces tú, ¿no? Sí, me lo hago todo. Y también, no, me cose una amiga mía. Por ejemplo, esta capa me la cose una amiga mía. Mari. Mari Vergara. ¿Lo guardas todo? Mari Vergara. Mi madre me guardaba, pero es que ya es que no sé ni dónde están guardadas. Tengo tantas cosas en mi casa que no sé ni dónde están. Este lo tengo puesto en el salón. Bueno, hay un vídeo que no hemos podido descargar en el que se ve su salón, pero su salón el detalle. Tiene todo expuesto. Sí. La gente, uy, para limpiar el pueblo, digo, pero a mí me gusta. Yo creo que voy a coger un trofeo, una máscara y la voy a guardar en un cajón para que se estropee. La veo, la disfruto. Para ti los disfraces son tus premios. Lo disfruto. Es así. A ver, si nos dan una plaquita, pues ser los reyes. Que la última vez fue el rey también y no me dieron ni una plaquita. No, hombre, no, pero ahora sí habrá placa, ¿no? Esperemos que la cuelgue. Que no una plaquita, por lo menos para guardarla. Pero no sé dónde la vas a colgar, ¿eh? Sí, hay sitio. Siempre se busca sitio. Sí. Si no, en el techo. Mira, tiene todo puesto, todo expuesto, como si fuera a salir de un momento a otro. Sí, un escaparate. Yo estuve hablando ayer con él en una videollamada y me dice, hola, mira. Y digo, lo dice también. Todo por medio, lo tengo todo por medio. Bueno, ahora porque está... Está liado. Ahí salgo muy bien. A ver. Qué bien salgo. A ver, es que es un máquina. Mira, a ver, mira qué bien salgo, dice. A ver quién adivina que eres tú. El que me conoce, me conoce.
El maquillaje es increíble también. Lo sí, que a ver, mira, ahí miren, estaba miren. También, ahí estaba un osquilito, ahí tipo lo comía. Disco Ibiza, lo comía, Disco Ibiza, me lo comía. Y ahí terminé con los brazos, guau. Y aquí parecía que estaba preñado. Estaba dando a Luyo, él era de Antoñito y yo de Antoñita. Es verdad, tío, es verdad. Ahí estaba redondo, me pinté la cara, me pegué las piedras en la cara. Cuando llegué a mi casa para quitarme todas esas piedras pegadas en la cara, me dejé la cara, me llevé hasta la piel. Estuve una semana con toda la calle, la pegué un pegamento. Pero hombre, que ya hay otras cosas. Pero en aquella época no había. O no sabía que habría. O no sabría. Bueno, o no le dio tiempo a buscarla, porque como se preocupa de cada detalle. Oh, ¿cuántas piezas tienes en tu casa de perlas, de brillantes? De tengo cajas llenas de pedrería. Cajas. Pero tú las ves y aunque no estés yo voy, cuando voy a Canarias, en Canarias hay un. En Santa Cruz de Tenerife hay una tienda, se llama El Kilo. Eso es un piso como de cinco plantas, telas, pedrería, plumas, accesorios. Es morirte. A ver si yo me voy de vacaciones y me vengo pelado, pero no de gastar en vacaciones, de lo que compro. Horroroso. Bueno, ¿y tú qué haces? Pues yo los disfraces, algunos los tengo guardados y otros ya, porque es que ya no he entrado en se casa. Estropean. Es que tú imagínate, si nosotros éramos cinco saliendo en carnavales, tú imagínate mi madre. ¿Qué madre? Mi madre, ¿dónde vendía tantos trajes? Para las cabalgatas regalábamos trajes. Se lo dábamos a la gente y la gente pues salía a la cabalgata con nuestro traje, porque es que hacíamos contrato. Mira ahí en las muñecas, ese año fue... Ese año, fue ese año ¿no? El cajonazo fue brutal. Increíble. Tú una fue muñeca, uno ¿no? de los primeros. Fue uno de los mejores años para mí. ¿Eh? Increíble. ¿Ese es el mejor recuerdo? Sí. Para mí el cajonazo fue un gran año. ¿Tú crees que las chicas ya están en el sitio que les corresponde? Se las hombre, estamos viendo en Cádiz ya por fin esas comparsas ya que están ya metiendo una mujer. Haciendo un alto, haciendo un contraalto, haciendo lo que sea. Una mujer, una nada más. Claro. Ya creo que ya es hora de que eso se vea con normalidad. Yo pienso que también, pues sí. Yo pienso que también es hora ya, que ya hemos sufrido sí, mucho. Es verdad. Demasiado. Sí. Ya. Que nosotros hemos pasado mucho, Eugenia, tanto Eugenia como Juan Sánchez Baglietto, hemos sufrido mucho con el tema de la mujer. Porque, por ejemplo, mira ahí con mi cuñada Julia. Por ejemplo, el tema del cajonazo, ese año nos robaron, para mí, fue un año que nos robaron el premio totalmente, vamos. Porque eran mujeres, ¿no? Porque eran mujeres, simplemente por efectivamente, eso. Efectivamente. Sí. Pero bueno, nosotros siempre hemos estado ahí, como se suele decir, dando el callo. Entonces, bueno, pues porque eran mujeres, o sea que no hay que extrañarse de otras cuestiones. No, ¿eh? Yo porque... pienso que no, porque cantan muy bien. Bueno, ¿cuál era tu momento? ¿Cuál ha sido tu momento ese que no olvidarás nunca? Aparte de este. Este va a ser inolvidable. Todos, es que no tengo con qué quedarme. Todos. Cada momento es una experiencia. Un experimento vivido. Un trozo de vida, un giro momento de vida, vivido, de piel, yo siempre de suelo decir. Sí. Bueno, chicos, pues, ¿queréis que el carnaval sea de fin de semana, o os gustaría, a mí no importaría, que fuera, os gustaría que fuera del tirón? Más extenso, más. Más, como sí, lo hemos vivido siempre. Una al semana principio era una semana y después otra semana, había siempre dos semanitas, pero ahora una nada más. Y bueno, la entera sardina ya no hay, por lo visto, ¿no? Creo, ya, ¿no? Ya no enterramos nada. Ya no enterramos nada. Por lo menos este año ha caído que él, también los colegios tienen los dos días con el fin de semana. ¿Tú crees que seguirán o se quedarán aquí los dos? Esperemos que la gente se quede aquí, que disfrute de nuestras cabalgatas, que va a ser muy extensa. Mucha gente se va. Aprovechan esto para irse de la ciudad. Un puente, jueves, viernes, sábado, pero domingo. Pero este jueves es para el carnaval. Yo incluso no le daba vacaciones a los niños, no se las daba. Pero esto es para el carnaval, eso no está. Pero el carnaval es el sábado. Bueno, pero tenemos, si hiciéramos más fiestas y más... O sea, si la semana fuera como era en un principio, que todos los días había una actividad... Pues sí, bien. Antes había actividad, pero hoy en día es que no hace. Bueno, la semana que viene tenemos, el día 15 tenemos el pregón, el 16 tenemos en el Auditorio de la Marina la fiesta de disfraces infantil y el 17 las cabalgatas, que va a ser un fin de semana bastante claro. Buenecito. Vamos a estar... ¿Vais a llevar un traje diferente a cada uno? Yo para la fiesta de disfraces de los niños quiero ir infantil, además que quiero ir en Convert para poder estar bailando con los niños y estar para arriba y para abajo. ¿Puedes coger la del cajonazo, si la tienes? Sí, pues sí lo tengo guardado. Pues eso te puede servir ya casi de un momento. Lo que pasa es que me va a quedar un poquillo grande. Bueno, no sé. Yo... Arreglamos. Seguro que tiene quien la arregle. ¿Tú tienes, vas a ir a todas las fiestas, a todas las cosas que se hagan? A todas no podré. La de los niños no creo que pueda ir. Ya, pero pues estoy trabajando y tengo que trabajar, no me queda otra. Ya, bueno, pero estarás. Sí, estoy. Bueno, no te disfraces, pero pasa por allí. Sí, estaré. Si puedo llegar, me llegaré. José, que te vaya muy bien. Invita a toda la gente. Y que tú lo veas. Señores,
al carnaval. Ay, animarse a la calle. Él lo tiene previsto. Al carnaval. A divertirse, a evadirse y a disfrutar. A disfrutar, que es lo importante. Lola, disfrutar. La vida son dos días. Disfrutar, señores, de nuestra fiesta, que es lo que decíamos antes, que es lo que tenemos y es lo que nos vamos a llevar. Así que, a la calle. Es un placer tener representantes en el carnaval que sean carnavaleros, que se sientan. Gracias, que lo hayan vivido desde siempre. Que los hayamos visto siempre, que no solo aparecen un año y desaparecen, sino que ella desde los 4 años, y no el mate va a preguntarle desde cuándo, porque yo creo que ya él ponía piedra y cosas de esas cuando era más chico. Sí. Tiene, mira cómo tiene las manos. La hace un poquito quemada. No se puede, de la pistola silicona, de pega piedra. Todo quemado. Ay, qué pega. Ay, 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 ay. Y te lleva la piel. ¿Qué va a hacer? Muchas gracias, José. A ti. Gracias a vosotros por invitarnos. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, qué vacilón tenemos hoy con nuestra reina y nuestro dios Momo. Es que si no tenemos esto en el carnaval, ¿qué vamos a tener? Y no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero ahí están. No dejamos el carnaval, porque vamos a seguir insistiendo a lo largo de todos estos días, pero me voy con María José, que nos está esperando y no sé dónde. Muy buenas, Beatriz. Bueno, pues el día va hoy de artistas, ¿eh? Madre mía, o sea, es que desde que hemos empezado no paramos de rodearnos de artistas. Bueno, pues yo antes de presentar también invitada, lo que voy a hacer es ponerte un vídeo, a ver qué te parece. Tengo adrenalina para darte, tengo adrenalina para soltarte. Llevo mucha prisa y yo no me paro como antes. Tengo muchas cosas en la cabeza, no me va a comer la olla con cosas que ya no me interesan. Camino a Dios, ya me hace la ola, ni me quita de esto sola, ni me dice ni me reza. Tengo ángeles a cada lado, tengo 1000 estrellas en el cielo. Tengo a mi madre con Dios cuidándome, con un ejército entero. Tengo quien me quite los males de ojo, tengo quien me conceda todos mis antojos. Y tengo un amuleto tatuado en el alma, imposible de romper. Tengo adrenalina para darte, tengo adrenalina para soltarte. Tengo, pero llevo mucha prisa y yo no me paro como antes. Tengo muchas cosas en la cabeza, no me va a comer la olla con cosas que ya no me interesan. Camino de llama en la ola y me quito de esto sola, no me dice ni me reza. Tengo ganas de llorar, no me entra la rabia, ganas de decir odio el mundo entero. Quien me ame lloraría si hoy me muero. Ganas de marcharme sin decirte quiero. Bueno, pues Beatriz, dime qué te parece. Yo mientras que estábamos nosotras escuchando el vídeo, sí, y vosotros viéndolo, tenía a mi invitada ahí moviendo las piernas. Digo, verás tú que se va a arrancar a bailar, porque es que es lógico, es lógico. Bueno, pues ya sabrás con quién estoy, ¿no? Ya sabrás quién es mi invitada. Si está la mezcla de Eve, pues y tu invitada quiere bailar, afu no me suena. A ver, Es fácil, claro que sí. Bueno, pues por supuesto, Beatriz, estoy con Ana Funou. Bueno, pues ella ha sido la encargada de hacer esta coreografía para el primer single de Ebel, Adrenalina. Antes que hablar contigo, tenemos que decir que también nos iba a acompañar, sí, Ebel, pero se ha puesto malísima con la garganta. Uh-huh. Y yo creo que tiene un motivo real, porque sí, es que el domingo lo disteis todo. Ana, muy buenas. Sí. Buenas, ¿qué tal a todos? Pues mira, sí, porque el domingo hacía un frío en el Murube impresionante. Y bueno, ella estaba eufórica, estaba embelesada con lo que tenía que hacer y iba muy fresquita, llevaba un trajecito nada más. Entonces yo creo que está clarísimo que lo ha pillado allí, ¿vale? Seguro que sí. Además, nos adelantaba Ebel, bueno, antes de, claro, como iba a venir, pues dice, que tengo muchas cosas que contaros, pero di esto, por favor. O sea, que el domingo en el Burube dice que fue un éxito rotundo para ella como artista, porque es la primera vez que actuaba Ana, pues prácticamente para 5.000 personas. Entonces, bueno, pues es como un empujón más, claro, en su carrera, con todas las cosas bonitas que le están pasando. Entre ellas, bueno, que vosotras, en este caso tú con tu grupo, sí, de baile, bueno, pues le hayas montado una coreografía. Pues mira, María José, te voy a contar desde el principio. La historia fue que ella me llamó para su presentación del disco, que estaba súper emocionada,
pero me llamó como a 3 días antes de la presentación. Entonces, evidentemente le dije, Bel, a mí me encantaría poderte ayudar, pero es que a 3 días tengo que tener los bailarines preparados, que no trabajen, que estén dispuestos para ese día. Digo, es imposible. Digo, pero bueno, pásame la canción, pásame la música y seguro que podemos llegar a un acuerdo. Y yo, sin decirle nada a ella, monté la coreografía a modo clase para que las niñas, pues, bueno, un trabajo más simplemente. Y luego para subirla a mis redes sociales, como suelo hacer con todas mis coreografías. Y entonces la llamé a ella y le dije, mira, te he montado tu coreografía con la música de Adrenalina. Para que la veas y para que tú la compartas en tus redes, porque también te hará publicidad y tal. Cuando la vio, le flipó y enhorabuena y por favor, muchas gracias, nadie ha hecho esto por mí. La niña, la verdad es que es encantadora, la verdad es que Bel es para comérsela. Entonces, pues ya le sucedió lo del Murube, que le llamaron para tal y me dijo que por favor que lo hiciéramos con ella. Y bueno, pues ya estaba la coreo montada. Es verdad que yo estoy muy liada ya con mi rollo de mi espectáculo, pero bueno, estaba montada y digo, venga, pues vamos a por ello. Me pareció una cosa bonita y eso hicimos. Bueno, ¿qué te pareció el single, Ana? Porque, a ver, en principio dices, bueno, como hago habitualmente, ¿no? Con mis alumnos, montar distintas coreografías, pero para el rollo que tenéis vosotros y para un poco el empuje de decir, bueno, pues monto algo, el single al final tenía que acompañaros, ¿no? Lo que es el tema en sí, Adrenalina, ¿no? Claro. A ver, para mí el single es espectacular. De hecho, yo he escuchado todas las canciones, no solamente Adrenalina, y me parece un trabajo increíble. Y de verdad que me gustaría que esta ciudad lo apoyara en su carrera y que le diera un poquito de un empujón, porque los artistas de Ceuta se lo merecen. Y bueno, yo tengo ya muchos años en esto y bueno, tenemos ciertas ayudas anuales con nuestro espectáculo de fin de curso, pero yo creo que a ella, después de este pedazo de trabajo, necesita que la ciudad la empuje y la ayude a crecer un poquito aquí, ¿no? Pues fíjate, se unen dos artistas, Bel por un lado con su arte y tú pues con tu grupo de danza empujando un poco lo que es más la carrera de ella, Ana. Tenéis muchos proyectos, aparte de apoyar pues eso, a los artistas locales y como tú bien dices con tu experiencia, bueno, pues si la has hecho más feliz, la puedes ayudar y empujarla un poco más, perfecto. A ver, todo hemos tenido un principio y nos hubiera gustado que nos hubieran empujado, ¿no? Y a mí me recordó su ilusión y sus ganas de trabajar, me recordó mucho a mis principios y me vi un poco, pues que es que no pude decirle que no, porque me dio mucha nostalgia y la verdad es que me lo he pasado muy bien con ella, porque si es verdad está loca perdida, pero es que es muy buena niña. Es que yo creo que los artistas están un poco locos. Estamos todos locos, finalmente seguro. Y mis alumnas están encantadas con ella, han cogido una amistad con ella tremenda y ya te digo, que yo ahora estoy ya para mi espectáculo de fin de curso que me tengo que centrar porque si no, no llegamos. Pero bueno, que Bel sabe que me tiene aquí para lo que necesito y siempre que pueda y mi trabajo me lo permita, perfecto. O sea que si os invitan a otra aventura como esta del domingo anterior en el Bernabéu, ¿te imaginas? Ojalá. Vamos, madre mía, ¿dónde me he ido yo? En el Alfonso Murube, efectivamente vais a acompañarla, ¿no? Bueno, si se puede por tiempo, sí, por mí, perfecto. No tengo problema. Estaba pensando yo, ¿os imagináis en el Bernabéu? Bueno, será lo siguiente, nunca se sabe. Hay que aspirar alto siempre, ¿eh? Exacto, yo ya he subido, vamos. Bueno, pues háblanos un poquito más, ya que estamos contigo. Sí. Estás preparando el espectáculo para fin de curso, ¿no? En esto estamos, María José, que yo no sé ya cómo estoy. No estoy, bueno, loca estoy, pero vamos, ya, pero mucho, mucho. Ahora mismo estoy en pleno desarrollo. Entonces es una época para mí un poco, pues eso, locura. Me meto en mi mundo y se me va mucho la cabeza en este sentido. Pero bueno, ya una vez que ya lo escupa y lo deje visto, pues seguramente será una cosita más para recordar y algo más para mi trayectoria. ¿Cuántos años llevas en este mundo, Ana? Ostras, pues mira, bailando desde los 4, desde los 19 dando clases. Y voy a cumplir 50 este año, así madre que... Madre mía, ¿y tú lo dices así, ¿en serio? Yo, mira, yo me siento una cría, no te puedo decir otra cosa, porque además mi trabajo es lo que tiene, aparte de rodearme con gente joven, me hace estar en los momentos musicales, me hace falta estar al día, en todo tengo que aprender constantemente, entonces, pues mi cuerpo se deteriorará con el tiempo. Pero espera, que todavía le queda. Pero que yo tengo el alma súper infantil.
Además, fíjate a lo que te dedicas, que es como la danza moderna, ¿no? Claro. Lo más urbano, eso tienes que estar lo activa nuevo, siempre, lo ¿no? Más lo más nuevo. Pues eso, en estilo, además, los estilos nunca, o sea, siempre hay cosas nuevas que salen y estilos musicales nuevos que hay que estar para luego poderlo enseñar. Entonces, es un aprendizaje continuo. Bueno, los que te seguimos de hace tiempo, no tenemos la misma edad que tú, pero te seguimos hace tiempo. sí que es verdad que sabemos que a ti te gusta un poco enfocar cada festival pues a un tema distinto, ¿no? Y te vas siempre por los grandes y las grandes. ¿Tienes algo ya pensado este año que nos puedas contar un poquito? Bueno, lo de contar no creo que sea posible porque... Otra cosa, sorpresa, ¿no? Claro, otra cosa a mí me parece muy importante. De hecho, las niñas no se lo dicen ni a sus madres. Es increíble. Y a lo mejor las madres que me ven por la calle dicen, ¿te puedes creer que no me ha dicho absolutamente nada? Está callada y no me dice nada. Pues sí, forma parte de mi rollo. Me gusta que la gente se siente ese día sin saber lo que va a ver. Me parece mucho más guay que se sepa la coreografía y que estén ya hartas de ver a las niñas bailando, ¿no? O que sepan un poco de qué va a ir. Exacto. ¿No? Y bueno, evidentemente sí que seguimos tirando por los grandes y va a ser una cosa muy guay. Otro pelotazo más. Bueno, pues ahí eso es lo que queremos. Ya está, por lo menos para nosotras lo es, eso ya es importante. ¿Cuánto tiempo te cuesta el tener que preparar todos los bailes, el pensar en el vestuario? Porque todo eso lo haces tú. Claro, el problema, en este caso, por ejemplo, yo no tengo ayuda en ningún sentido, que si no tengo a gente que me dé las clases o que me ayude a que las coreografías se las aprendan los niños, o los vestuarios, o la puesta en escena, todo sale de mi coco. Entonces, pues bueno, intento hacerlo lo antes posible para que no me pille el toro. Pero eso, 3 meses y medio antes ya hay que estar a full, claro. Y muchos ensayos. Es que son muchas niñas, Marijosa. Entonces, aparte, en mi festival empezaron siendo 20 minutos porque yo no quería cansar a la gente, al público. Me gusta siempre dejarlo con el buen sabor de boca y con el divertimento que puede provocar mis coreografías. Pero es que ya voy ya casi entro en una hora. Entonces el doble de números y por lo tanto mucho más complicado. Claro, también me imagino que los alumnos y las alumnas habrán subido. Entonces, claro, hay que darle oportunidad a todo el mundo, ¿no? Porque aquí no hay que venir, aquí no hay que llegar sabiendo bailar, ¿no, Ana? No. O sea, a ver, el concepto de saber... A ver, hay gente que tiene nivel, por supuesto, en la escuela, pero hay otra mucha que no tiene tanto nivel, pero se le da la oportunidad de igual manera de subirse a un escenario y de expresarse, que me parece muy importante. Ya da igual de la manera que lo haga, sino un poco, pues, de... No sé, es una manera más de divertirse y de hacer deporte y de estar en un compañerismo y en una unión de escuela que es muy chulo y también... O sea, una familia. Exactamente, una familia y un poquito de todo. Eso es importante, que muchas veces os vemos bailar como yo el otro día y pensé, madre mía, como para apuntarme yo ahora a esta gente no hay quien las pille, pero hay grados y hay niveles. Hay niveles, claro. Por supuesto, no vamos a dar la misma tralla a una persona que acaba de llegar que a una que lleva ya 10 años, por supuesto, hay niveles. Pero vamos, si te gusta y te ilusiona, al final tú haces lo mismo que las demás. Al final, pones ahí, ¿no? Dándolo todo. Que lo das igualmente. Tengo un grupo de maduras que es impresionante, que además no para de crecer. Y no sé, parece la nueva generación ahora. Y la gente a partir de los 40 años, cuando le da más por bailar y por ser más libre y por expresarse más. Que algo se suben al escenario, ¿no? Pero vamos, completamente. Es más, este año suben, hacen otro número más. O sea, porque es que además ellas quieren hacerlo, ¿vale? O sea, que ya casi que te obligan a decir, bueno, Ana, pues llegamos a la hora y cuarto, ¿no? Son parte de la escuela ya como si fueran las profesionales. Y bueno, pues porque no me parece muy chulo. Pues sí, es lo importante, claro que sí. Bueno, pues a ti te parece chulo eso y a nosotros nos ha parecido chulísimo que puedas ayudar, que puedas aportar tu granito de arena. Pues eso, a Ebel, que es una artista ya consolidada en la ciudad, que... Realmente la veíamos en otros ámbitos, en otros ambientes con su música y fíjate, ha dado el empujón y ya tiene hasta una coreo para su single Adrenalina, Beatriz, maravilloso. Nos tiene que estar viendo desde casa y estará, vamos. Sí, la pobre. Pues nada, le mandamos un besito desde aquí, ¿no? Que se cure pronto. Bueno, pues le mandamos un besito, Ana, sin duda, porque lo habéis hecho muy bien y, hombre, sabemos que está ahora en plena ebullición presentando su nuevo trabajo, su nueva forma de estar ante los demás y, hombre, lo del Murube ha sido fantástico. Así que imagino que esto deberíais de montarlo bien, Ana, y que quede como disco presentación, no sé, como vídeo presentación, ¿no? Pues posiblemente, ahí está, desde luego, ya se verá.
es lo que te he contado antes, le decía a María José que hace falta que le ayude la ciudad un poquito y que le den un empujón y ya está. Nosotros, los artistas, estamos aquí. Eso es verdad. Así. Esta sí que es una tierra de artistas. Eso no se puede, eso no lo podemos obviar porque nos salen como desde flores. Luego, ¿eh? Tenemos una, bueno, tenemos una gente extraordinaria. Ana, pues nada, sigue trabajando. Bueno, hoy es adrenalina. Y unos deportistas no, también de 10 que ganaron el otro día. Artistas y deportistas. Es que siguen siendo artistas. Me parece que todo el que consigue cosas como estas, pues totalmente. Al final es un arte, el arte del fútbol, el arte de la danza, el arte de bailar, sí. El arte de pintar. Hemos tenido hasta Ginés, que es uno de nuestros valores más importantes. Uh-huh. Yo qué sé, tenemos artistas para repartir. Tenemos nuestra reina, nuestros momos, nuestros... No nos falta de nada, Ana. Oye, ¿tu escuela pues se sí, viste...? Ciertamente. ¿Tu escuela sale al carnaval o no? No me da para tanto, cariño, no me da para más. Nosotros ya nos disfrazamos todos los años, nuestras actuaciones y cada semana cuando hacemos las coreos. Eso vale. Se lo dejamos para los carnavaleros. Yo voy a disfrutar de eso. ¿Pero tú te disfrazas? No, ya te digo, me disfrazo todos los días y todas las coreografías y los festivales, bueno, no me pasa, pongo más piedras que nadie. Que no pasa nada, que yo no me disfrazo y lo disfruto igualmente. O sea, pero que nada, era la pregunta que sí, de la escuela. Claro. Pues claro. Hombre, en el ambiente estoy, ¿eh? Pues eso es lo que cuenta. Ana, muchísimas gracias, que ya te ves. Vaya muy bien. Y como el trabajo tiene muchos más temas... Pues ahora ha sido adrenalina, luego podéis elegir otro, que todavía queda mucho. Efectivamente, muchos, ¿eh? Quién sabe. Así que trabajar. Gracias, Ana. Un abrazo a Evel también. Gracias a ti. Que nos lo presentó el otro día, estuvo aquí en el programa, ya lo saben, uh-huh. Y nos lo presentó. O sea que tiene mucho para hacer, pero enhorabuena por esa puesta en escena, que está fantástica. María José, se me ha perdido Ana. Yo sé que este es un truco que uso todos los días para que os busquéis, pero bueno, es una manera de decirlo porque tú sabes que ahora no se va a perder, que tú no te pierdes cuando te digo que te pierdes, pero es una manera de poneros Estamos controladas siempre, exacto. No nos perdemos. Me decía el otro día nuestra compañera... Beatriz decía, pero bueno, ¿por qué dices que no sabes dónde estás si lo tenés y yo estoy poniendo el rótulo? Y yo digo, bueno, pues una manera de jugar, ¿no? Bueno, pues saludaros, mira... Y además que tú lo sabes todo de un día para otro, o sea, ¿cómo nos vas a decir eso? Bueno, pero sabéis que habéis estado las dos con artistas, ¿eh? Artistas distintos, uh-huh. Pero el los dos con artistas. Ya te lo he dicho antes. Madre pero, mía, sí, sí. ¿Quién es mejor? No se sabe, ¿no? Nah, es una pregunta mala. Vamos, ¿Cómo te lo has pasado tú, Ana, con Ginés y con todo el arte que había en la escuela? Pues la verdad es que me ha dado pena de irme de allí. ¿Ah, sí? Porque estaba contando él su historia desde que empezó los viajes que hacía, que engañaban a sus padres, bueno, diciendo no que cómo. Iba a casa de no sé qué, y que no iba. Dice, me iba a decir a Ceuta, estoy, de repente me presentaban en Italia y le decía a mis padres que había quedado con un amigo francés. Que me había invitado, o sea, me he quedado con ganas de quedarme. Me parece que el primer viaje llevaba 1.000 pesetas y se fueron. Con 1.000 pesetas. Pues casi. No, lo tenemos ahí, podemos sacar el nadie igual y nos lo cuenta. Bueno, ¿y tú, María José, con ganas, no te han dado ganas de danzar? Pues mira, fíjate, te voy a decir una cosa, Beatriz, ya que me estás preguntando. Venga. Que yo he estado aquí muchas veces, que yo desde chiquitita yo era muy de Rosa y de Ana, ¿eh? Así que, aunque tú no te lo creas, yo tengo mi arte escondido, interior, escondido lo tienes. Vamos, Bea, es que ahora Ana está por allí, está haciendo así con la cabeza, como diciendo, madre mía, pues sí. Bueno, Ana, que sabemos... No, yo estoy tocándote las palmas ya, mira. Que sabemos que tú sabes que tú vas a clase. Pero las que hemos ido antes y vamos ahora, hemos estado. Hombre, claro. ¿Ah, cada En el próximo single de Bel, me ves a mí aquí con la coreografía de Ana Furno y sus compis. A mí no me va a ver porque a mí ya te lo digo yo. A mí se me ha olvidado, pero bueno. Me quedo con Ana. Hasta ahora, María José, nos vemos en un ratito. Me quedo con Ana, que estás. ¿Dónde, Ana? Ese no me lo pierdo. Ese próximo single de María José bailando. ¿Por qué no bailas tú? Porque tú no vas a bailar, claro. Oye, que si hay que bailar, yo bailo, que yo no tengo problema. Tú sabes Qué mala es la envidia. Bueno, venga. Pues mira, María José... Si no lo vamos a hacer. Beatriz, María José ha tenido una invitada que se llamaba Ana y fíjate cómo son las cosas que de Ana va la cosa. Porque mi invitada también se llama Ana. Pues venga, vamos. Así que hoy el nombre suena más que nunca, parece ser que... Sí, tú quieres decir que se llama como tú. Pues mira, que no lo voy a decir. Hala, venga, Ana. Se llama como yo. Y además le dicen Anita, que también. Que ya lo suelta así. Quien se lo diga, porque yo siempre diré Ana Moreno y tú eres Ana y punto. Venga, vamos a por todas. Claro.
Bueno, pero que sí, bueno, que te llaman Anita también. Sí, ¿no? Ah, me encanta. A mí también. Anita me encanta. Bueno, pues Ana Moreno, y estamos en un sitio donde vamos a hablar, no sé si puedes intuirlo. Bueno, sí, mucha gente te estará viendo, Ana, dirá, bueno, esto va de peluquería, de estética, seguro, y así es. Pero vamos a ver qué nos podemos echar en la cara, qué es lo que nos tenemos que echar en el pelo, porque todo tiene que ser, bueno, pues bueno, porque si no el pelo se nos cae, ¿no, Ana? Sí. Pues sí, la verdad que os quiero presentar Argon Cara de Carnavales y tal, productos que podemos ponernos perfectamente sin problema, tanto para niños, para embarazadas, todo tipo de personas, porque vamos, son productos profesionales y totalmente se puede utilizar cualquier persona. Venga, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues algo que se vende muchísimo, sin duda, son los acuacolores, que nos sirven perfectamente para hacer cualquier tipo de maquillaje, de carnaval, fantasía, lo que se necesite. De cara, ¿no? Este es de... De cara, cuerpo, también se puede utilizar para body paint, perfectamente para gente embarazada que se hace los dibujitos y eso. Se lleva muchísimo. ¿De todos los colores? Todos, de todos los colores, si no, incluso se mezcla, ¿no? Lo tenemos también, sí, en paletas, porque claro, como esto lo utilizan los profesionales, también lo tenemos pensado para todo tipo de personas. Claro, esto está está hecho, ¿no?, para los profesionales, y pero bueno, porque yo puedo venir a llevarme una cajita. Sí, claro, eso. Por supuesto. Venga, pero eso que se puede utilizar también niños, que como que no hay ningún tipo de problema. Que ha empezado por aquí porque está como que es la novedad, ¿no? Como sí. lo que más se suele llevar la gente, que es esto, no solamente cara al carnaval, sino todo el año. Sí, de todo el año. Y de aquí pasamos sin duda a los sprays. Venga. Del pelo. Esos pelos que pues de repente, yo soy muy de peluca, tengo que decirlo, pero hay gente que no es partidaria de la peluca y dice, pues me quiero pintar el pelo. Pues aquí está. Tenemos las laquitas del pelo, que son las de brillito, uh-huh. Y también las tenemos de colores, naranja, bueno, cualquier tipo de color. Oye, y podemos... te pinta bien el pelo, ¿no? Sí. Sí. Y lo bueno que tiene, con una lavada se quita, sin problema. Sin problema. Que yo después del sábado no sé cómo voy a dormir. Yo se lo comentaba a Abel, el maquillado, decía, Abel, todo lo que yo llevo en la casa, eso se quita perfectamente. Sí, se quita. Se quita. Al pelo y se quita, sí. Bueno, y esto no puede faltar. Bueno, los brillos, que yo soy muy de brillo. El pues, brillo, sí. Eso que dijeron que lo iban a quitar, todavía no, hasta el 2030, pero que... Yo por qué si susto, acaso, ¿no? ¿Cómo lo viviste aquí? Sí, vamos, yo la verdad que para mí fue, porque a mí me encanta la purpurina. No, yo, te podías creer esa noticia, ¿no? Yo lo pasé muy mal. Pero como estaba la cosa así, yo ya todos los proveedores que tengo son libres de plástico, no llevan nada y son degradables, se pueden trabajar perfectamente. O sea, esto ahora no va a desaparecer, qué gran noticia. Nos buscamos las maneras. Hombre. Es que no puede desaparecer. Y los tatuajes, también se lleva mucho. Sí, los tatuajes, que son como los de toda la vida que venían en las patatas, pues los igual. Los chicles, los fosquitos. Que se llevan muchísimo y nada, yo lo hemos traído, a ver qué tal. Bueno, pues para los disfraces, porque es que claro, es que ha venido alguien ya contándote el disfraz y preguntando, ¿quiero esto en específico? Sí. La verdad es que sí, va a haber cosas muy chulas por ahí. Sí, ¿no? Sí. Vamos a contar nada más. ¿Hay algo por aquí más que quieras en el mostrador o están aquí, ¿no? Sobre todo, sí, aquí lo que más sale, sin duda, son los acuacolores. Porque es difícil de encontrar normalmente, que sea, tú sabes, un producto bueno. Es muy difícil de encontrar. Entonces, lo que más sale, sin duda, aquí son las acuacolores y las purpurinas también. Pero yo muchísimo. Estoy viendo aquí, con tu permiso, me voy a acercar. Pero bueno, ¿esto qué es? Eso, pues... También eso es un boom, ¿eh? Sí. Esto es las pinturas neones, uh-huh. Que cuando le da la luz de la discoteca se ve súper chula. Esto es para los más jóvenes. Estos son para, sí, para los nocturnos. Nosotros ya somos más de día. Sí, sí. El de día no se nota tanto. El de día, normal. Normal. Bueno, y veo también, voy a soltar esto, veo extensiones, ¿o qué es esto? Sí, esto es pelo. Bueno, claro, que aquí no puede faltar, pelo. Sí, hombre, aquí claro, pelo un montón. Faltar. ¿Qué es esto? Pues, eso es pelo de canecalón, que es una fibra sintética que podemos hacer con él muchísimas cosas, trenzas, recogidos, y lo he traído de colores fantasía para incluirlo en los peinados, porque muchas veces a lo mejor una peluca no hay o lo que sea, podemos apañarnos con pelo de canecalón, sí, y hay un precio normalito. Eso te iba a hablar del precio, porque ya no sé yo el precio, son económicas todo esto, claro, son buenos, es que claro, vamos a lo más barato, y después resulta de que al día siguiente nos levantamos con la cara toda de roncha y dices, ¡ay, el producto este de chino que yo me había echado! Claro, no es que sean caros, ¿no? Pero son productos buenos. Claro.
no son muy caros. La gente muchas veces se cree que por ser un producto profesional ya tienen un alto coste. No, lo único que, hombre, tienen su calidad. Y la calidad, como siempre, pues es un poquito más, el precio más elevado. Pero no es una locura. Por ejemplo, los acuacolores están en 7, 10 euros, siempre dependiendo. Te pintan, vamos, y, que te da, ¿no? Sí, te aparte, cunde, ¿no? Sí, da y te sirve para el año que viene, por ejemplo, que no tiene ningún problema. También, por ejemplo, las lacas de color, que se venden mucho, que parece, pues, salen 4 o 3,50, dependiendo siempre del modelo. Si lo de brillo sale un poquito más. Ay, el brilli. Bueno, o sea, ¿una laca de esa puede cubrir una melena así larguita? Sí. Bueno, con dos lacas siempre, ¿no? Sí. Esto es igual que la comida. Tú, por si acaso, echa un poquito más. Un poquito más. Sí. Oye, pues vamos a decirle a la gente que al igual... Pues se estaban buscando este maquillaje como locos. Sí, porque... ¿Dónde estáis? Y bueno, claro, ¿y dónde estáis? Y el horario para poderlo comprar. Sí, porque mucha gente no cae. Me ha pasado esta semana que la gente no cae que tenemos aquí los productos. Y estamos en Global Beauty, la unidad de España 1, en las Puertas del Campo, antiguamente conocido como Pivot Point, casi nos escucha, vamos, es más conocido. Y estamos todos los días de 9:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30. Y los sábados solo por la mañana. Y aquí, pues esto que vuela, porque hay colores que ya han volado. Sí. Ahí se están agotando, por lo visto. O sea, por lo que veo que el blanco y el negro es el que menos. Los que salen más. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que siempre tengo mucha reposición porque son los que salen más, sí. Igual es que ese lo podemos mezclar, ¿no? Con sí. otro y así te da sí, otro color. Perfectamente, ¿no? Se pueden mezclar los colores, perfectamente. Bueno, y tenéis la tienda perfectamente decorada para el carnaval. Está todo, y ahí tengo preparado de San Valentín también, por ahí, claro. La decoración, claro. Es que... Estamos todos. Es que el día de San Valentín ya es la semana que viene. Yo no sé si es que también compran cosas de estos productos sí. para San Valentín. Sí, sobre todo los neceseres, los cuidados de esto, las planchas. Es un buen detalle para regalar en San Valentín. Que también lo tienen aquí. O sea, que pueden aprovechar a comprar el maquillaje y encima se llevan el regalo de San Valentín. Estamos viendo esos secadores, esas planchas, esos secadores nuevos ahora que no sí. dan apenas aires y te secan el pelo. ¿Eso cómo sí. es? Pues los secadores ahora están dando un vuelco en el mercado que no veas, porque ahora son finitos, no pesan. La verdad que van muy bien. Y te rizan el pelo, hay uno que te rizan el pelo, hay que... Por ejemplo, este... ¿Qué poco acostumbraste yo al bicuidado de pelo, eh? Por ejemplo, está este, que es un secador con difusor. O sea, no tienes que comprar aparte el difusor. Él solo ya es especialmente solo para la curly, que se llama ahora, la del pelo rizado. Y ya luego, pues, de la marca profesional, como GHD y Corioli, pues, las últimas tendencias. Como, por ejemplo, ayer que me llegó la nueva de Cronos, que esa plancha en 0,2. De verdad, o sea, tardas en arreglarte 4 minutos como mucho. ¡Qué alegría! Es muy rápida, puedes hacer ondas también. La han sacado también de viaje, en fin, que GHD y Corioli van todo el rato adaptándose a las tendencias que hay. Bueno, Beatriz, no me digas que no hemos aprovechado el enlace, que encima que hemos dado algún que otro consejito para carnaval, hemos dado también ideas para San Valentín, o sea que aquí lo aprovechamos todo, hombre. Hay que decir las novedades y también porque habrá algún que otro despistado que también pueden regalar maquillaje, porque todavía estamos dentro del carnaval. Sí. Carnaval, Anita, me voy a poner yo también el carnaval. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pinto? ¿Con qué me pinto? ¿Qué me hago yo? Yo qué sé, tiene un lío esto del carnaval. Pues ¿no? Mira. A ver. Algo así rápido, un eyeliner, de colores, y que también los tengo, que me han llegado esta mañana, unas pestañitas y vamos, arreglar. Ya arregla está, guapísima para carnavales. Arreglar pero informar. Digo. Vale, Ane, pues haré caso. Porque digo, eso, además, eso, te pone un canecalón. Eso no parece que vaya a ser muy difícil. Después de los maquillajes que hemos visto hace un rato, Ana, la verdad es que se me quita la gana, pero porque no sé hacerlo, quiero decir. Pero, hombre, un eyeliner de color y un... ¿Qué has dicho el otro que era? Unas pestañitas. Ah, las pestañitas. Fantasía. Ya está. Con eso es suficiente. Me voy en busca de la fantasía, que entramos en el tiempo de salseo. Ana, que te vaya muy bien. Gracias, como siempre, por atendernos. Muchas gracias. Adiós. Un besito. Ana 2. Adiós. Adiós, Ana 2. No. Adiós, Anas. No voy a decir lo que tú quieras. Ah, yo no me voy. No, que no voy a decir lo que tú quieras. Tú te vas a llamar Ana, como te llamas. Adiós, Anita. No, ella no quiere. Adiós, Ana, adiós. Hasta luego. Bueno, pues, luego nos vemos. Adiós. Ahí te dejo, en buena compañía. Sí, besito. Ya está ella funcionando de adivina, porque también es un poco adivina. Lo tiene todo. No sé dónde lleva la bola de cristal. Mía. Adiós, guapa. Dios repartió muy bien. Adiós. Hoy, por cierto, que hoy no te has puesto el vestido verde. ¿Por qué no has estrenado el vestido verde?
Uy, ese vestido verde que ha traído los Reyes. Me dice el otro día, poco se habla de lo que te han traído los Reyes, poco se habla. Y yo le he dicho, Dios, no se habla mucho porque es que el vestido verde es un poco más como de primavera, pero ya me lo pondré y que coincida un miércoles, hijo mío, ya me lo pondré. Bueno, ya lo has entendido. Poco se habla. Adiós, Ana, que poco se habla del vestido adiós. Verde. Bueno, cambiemos de tema, aunque casi lo hilvanamos, dentro cabecera. Es que lo del vestido verde, yo decía que casi lo hilvanamos, porque aprovechando que vestido, que ropa, que hay que coserlo, porque Puli está con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, poco se habla de ese vestido. ¿Cómo viene el salseo? ¿Viene bien? Uf, hoy tengo, mira, hoy tengo aquí folios para dar y para regalar. Ya veo aquí yo. Tenemos hoy un montón de cosas. Oye, lo del vestido verde, ¿qué pasa? Que la niña no... Vamos a ver, yo siempre digo una cosa, podemos ser muy adictos a la ropa, pero por lo menos que nos la pongamos. Poquita, y entonces el otro día le dije, oye, ¿los Reyes qué? Porque es que no me ha dicho nada y mira que nos conocemos. Poco se habla, poco se habla. Poco se habla de un vestido verde tan bonito que te hayan traído los Reyes y que no se haya recalcado. Y no ha dicho nada, ¿eh? No ha dicho nada y es una de mis firmas, entonces eso tenía que ser comentado, ¿vale? ¿Qué te parece? Pues te queremos con el vestido verde, que esto ya está estropeando. Bueno, ¿qué tal? ¿Y la zorra viendo? ¡Oh, madre mía! ¿Cómo nos adelantamos en Ceuta? Le hemos estado hablando antes y es que es brutal, ¿eh? Aquí nos adelantamos a las noticias. Está desconvencido él de todo lo bueno, que a mí me da pena decirle. Así que lo voy a dejar. Bueno, tenemos... Empieza tú. Vamos a empezar pues con nada, el Medieval Fest. Yo creo que es que deberíamos de empezar por ahí para hacer un pequeño resumen, una pasada rápida. Venga. Porque al final, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de Nebulosa? El grupo de La Zorra. Esto pasó el martes de la semana pasada. Entonces el jueves fue la segunda semifinal. Hablamos el miércoles. Y luego el jueves fue... La segunda semifinal. Exacto, ¿y qué? Sábado, final. El jueves fue una segunda semifinal con otros 8 participantes. Uh-huh. Entre ellos estaba Jorge González, no sé si sabes quién es este chico con la cara de tan... de rasgos de raza. Y pasó a la final. Y entonces hasta ha habido una final súper, súper, súper reñida. Pero, hija, estamos en España y nosotros queremos... Yo creo que es que nos quedamos un poquito con el quistecillo de cuando la chica de los pechos, la de mamá, mamá, ¿te acuerdas? Pero a mí me gustó esa canción ahí. Pues yo creo que eso se ha quedado un poquito ahí enquistado y finalmente esta vez lo hemos partido con Nebulosa. La Zorra se va a Eurovisión. ¿Y a ti te ha gustado? A mí sí me ha gustado. Reconozco que como apuesta y escenario, Jorge González llevaba una canción mucho más eurovisiva, mucho más pegadiza. Mira qué imagen ella. Esto es Zorra. Esto le ha molestado mucho. Pero no sé quién de ella es la Zorra. Yo creo que él, ¿no? Pero fíjate que creo que no, que está bien, porque es verdad. Si te diviertes, eres una zorra. Si sales, eres una zorra. Si eres alegre, una zorra. Si bebes, eres una zorra. Exacto. Ya estás muerto, ¿no? Sí, pero... Porque tú si bebes, te diviertes, sales, bailas, no eres un zorro. No, eres yo también soy zorra. Es un chico divertido. Claro, mira, no te fastidia. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Hay un problema y por eso te lo he traído. Aparte de que se vea, creo que hemos traído un vídeo también, si nos lo ponen, para que vayas viendo un poquito de la actuación y de cómo coge ella su micrófono de Eurovisión. A ver. Ha habido un problema con Europa. Esta es la participante y ganadora del año pasado que le entrega el premio del micrófono de Eurovisión. Que por cierto es horroroso. Este año. Horroroso. Sí, es muy feo porque parece. Es muy feo. Este acero que le ha dado. Que está en una collera y que le ha dado la guasala y se ha oxidado. Está muy feo, no me gusta. Pues era el momento en el que alzaba ella su premio como presentadora Ruth Lorenzo. Y bueno, esta mujer se quedó totalmente en shock. No supo cómo reaccionar. Fue, la verdad, muy emotivo. Vamos a verlo, a ver. Estuve viendo, ¿te acuerdas que hablamos de la edad? 55 años. Esta mujer tiene 55 años, la apuesta es buena porque al final es poco visto, es poco vista la letra, la canción, la edad y el espectáculo que lleva. Entonces yo creo que finalmente ha ganado por eso. ¿Pero de qué nos estamos asustando? Ya, pero es que Eurovisión... ¿Cuántos años tiene Madonna? Sí. Total, pero en Eurovisión tú sabes que es algo que al final si llevas lo mismo todos los años,
es como que termina aburriendo. Entonces, y como todo está inventado, buscamos algo diferente. Y esto todavía en Eurovisión es la primera participante que llevamos de esta edad, con esta letra, con esto todo. Entonces, pues, yo creo que es lo que ha hecho que resalte totalmente esta canción. Oye, la canción viene muy bien con los tiempos que estamos viviendo. Ahora vamos a ver, a la segunda parte. Que no le estamos llamando zorra, no le llama zorra a las mujeres. Describe situaciones por las que a las mujeres nos llegan a llamar zorras, que es distinto, ¿no? Exacto. Vale, venga, vamos. Europa, no sé si lo ha entendido, Bea. Tenemos un problema. ¿Va a tener que cambiar la letra? Pues espero que no, porque entonces ya el mensaje ya no nos vale. Pero ha habido un problema y es que se están echando encima muchísimas asociaciones de mujeres feministas donde dicen que esto es una exaltación del machismo. Entonces, Eurovisión puede ser que tome partido en el asunto y puede ser que quieran censurar nuestra canción. Entonces, no sabemos si va a haber un problema con la zorra. Bueno, no. Que la censure. Yo no creo que llegue a ningún lado. Mira, no ganará en Eurovisión. Posiblemente porque si está censurada, no va a ganar. Pero será la canción que más se oiga del festival de Eurovisión. También te tengo información sobre eso. Es que, mira, por ejemplo, hace dos años hubo una participante que cuando sacó su canción mira mucho las visualizaciones que tiene porque eso es lo que te hace ver lo viral que se está haciendo la canción. Pero más de 3 millones en las primeras 24 horas, ¿pero qué me estás contando? De sí, que ahora mismo más de 3 millones y es lo que ha conseguido en todo este Benidorm Fest, ahora mismo es la que más visualizaciones tiene en YouTube de todos estos 3 años. Entonces, bueno, todo indica que encima es una buena apuesta. Claro. Pero vamos a ver qué pasa. ¿O la han oído solo para ver cómo era lo de la zorra? Yo estaba mirando hasta los comentarios de las redes. ¿Y qué dicen? Y las personas que ponen comentarios y que no son de España, que hablan en inglés y eso, nada más que ponen iconos de un zorrito. O sea que yo creo que la traducción ha llegado. ¿Se han enterado, no? Se han enterado de quiénes somos en España. Bueno, pues estaremos ahí a la zorra funcionando. Entonces, fíjate. Pero además hay gente que lo dice con la boca pequeña y dice la zorra. Que no dice nada que nos pueda... No, precisamente justamente un mensaje de empoderamiento. Entonces, es lo que quiere, ya que se entienda. Vamos a ver qué tal, a ver qué desencadena todo esto. Nosotros que nos estamos adelantando a todo, lo sabremos antes que nadie. Bueno, imagino yo, piensa, a ver qué veredicto nos da la secuencia. Eso son tu energía que me la estás transmitiendo. ¿Cuándo es Eurovisión? Estamos los dos fatal. ¿Cuándo es Eurovisión? Dentro de dos meses. Ahora empieza... queda nada de zorra. Claro, es que ahora empiezan a darle clases a ella. Modifican las canciones, les ponen otros efectos, otras coreografías. Ahora empieza un trabajo por detrás de bambalinas que es muy, muy rápido. De bambalinas, de peluquería, de gimnasio, de esta mujer, en realidad, pues yo supongo que tendrá que hacer ejercicios de respiración, porque claro, después ahí te cansa, entonces todo eso ahora empieza una forma muy grande. ¿Se cansa Madonna? Oye, pero ¿me lleváis de corresponsal a Eurovisión? Bueno, no estaría mal, yo te llevo la maleta. No, sí. Que yo prefiero estar aquí, contigo. No, yo prefiero, también, dime la verdad, lo bueno sería estar allí en el medio del asunto, o sea, que no te veas tú, que bueno, venga, va. Pero que nos quedamos aquí y lo vemos. Pero bueno, nos quedamos aquí y lo salseamos. Bueno, pero yo me voy a quedar. Que no es lo mismo salsear. A mí Eurovisión, es que hay mucho apaño. Este año te vas a tener que venir a mi casa. Sí, lo haré. Además, él decora la casa de Que, Eurovisión. Por cierto, tengo que traer las fotos de cómo decora la casa. Sí, hoy no, te he traído las fotos de las prendas de las presentadoras del Benidorm Fest que han vestido de showroom de mi firma. Pues venga, vamos a verlas, ¿no? No, ahora vamos a... Eso te lo dejo para el final, lo mejor para el final. Vale, lo mejor para el final. Pero no tiene la abuela ni nada, ¿eh? Nada. Yo me estoy viniendo arriba de una manera... Un tío perdido ahí, pero no tiene abuela, ¿no? Que va, él es un hombre, en fin. Sencillito. Vamos. Muy sencillo. Por cierto, que habla de tu nuevo peinado. Poco se habla. De tu nuevo peinado. De verdad, me está costando sudor y lágrimas sorprendente cada miércoles. Porque me encanta que me digas cosas. Claro, es que hoy viene de AC/DC, muy tradicional, claro. Que sea muy moderno, esto lleva mucho tiempo. La semana pasada encajó la blazer. Hoy viene ya de pues cuadritos. Nada, hoy ya le he puesto la camiseta más rockerilla a la blazer. Y le hemos cambiado corte de pelo, bueno. Y el corte de pelo, ¿qué pasará la semana que viene? No sé. Que me está costando, mega madre. No, pero no te, tú tampoco te esfuerces. No, que a mí me encanta. Bueno, vamos a la siguiente. Que si no, vámonos a la siguiente. Venga. Pues nada, nos vamos ahora directamente a los Grammy, a los premios de la industria musical más fuerte del momento. Entonces,
Como te he dicho, estoy cambiando un poquito la dinámica del programa. Lo que no quiero es seguir salseando sobre exactamente esto, pues, definitivamente todos los looks de la gala y demás. Simplemente te quiero hacer, pues, un pequeño resumen de lo que ha pasado, porque ha sido la gala más comentada de hace muchísimos, muchísimos años. Pero por mala, ¿no? Porque ha sido mala. No, 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 al revés. Ha sido buena. Justo ha sido mortal. Ah, ¿sí? Venga, sí. Demuéstramelo. Pues vámonos a ello. Si empezamos a meterte la actuación... Salseando con Puli. Más... la actuación más grande este que hubo en los Grammy. Este me encanta para ir a desayunar, ¿eh? No, es la actuación, Bea. Fantástica. O sea, Miley Cyrus es una chica... que salió de Hannah Montana, que salió de esta serie de niñas pequeñas. Y es como que esta muchacha no ha encontrado su hueco. No terminaba de encontrar su hueco, entonces cambiaba de look muchísimo. Después decía que sí, la bisexualidad, por llamar un poquito la atención. Después de que fumaba, después de no sé qué. Ha tenido ahí como un tiempecillo que no sabía la pobre cómo resaltar. Total, y luego fíjate, si hubiera cogido tan poquita ropa, lo hubiera enseñado antes. Y desde luego que se ha metido en el gimnasio, ha cambiado el rollo. Ha puesto música mucho más ochentera, inspirada en Whitney Houston, en Dolly Parton, todas estas artistas de los 70, 80, y de pronto lo ha clavado, Bea. Se ha llevado su primer Grammy después de 17 años que lleva en la industria, se ha llevado dos del tirón, y su actuación fue estelar. Si nos ponen la siguiente, lo siguiente es un vídeo... Un video. Donde ya veis más o menos la actuación, toda la ovación de todo el mundo. Esta mujer de pronto parece que ha llegado. Si ves, el cuerpo está tonificado, es una mujer diferente, pero con ese aspecto setentero. El vestido es de una colección del 2002 privada de Louis Vuitton. Y aquí justo estaba diciendo... Pues que por fin ha ganado su primer Grammy después de 17 años. No sabía que le habían tocado dos. No, 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 no. Yo eso siempre he tenido la duda. No sé si lo saben o no. No. Ella no lo sabía. Ella salió con el primero, ella estaba tan contenta y luego ya se dio cuenta que eran dos. Vale, vale. Y cuando en sí, en general, los artistas saben cuándo van a ganar un premio, porque tú sabes que están nominados, pero realmente tú te pierdes de sorpresa. La nominación la conocen, pero luego tienen que jugársela con todos los que estén nominados. Pues yo creo que no. Yo creo que tienen que ir. Si no, no irían todos tan guapos, por si salgo. Ah. Ya, y con eso, es que muchas veces llevan uno, como las palabritas que dicen cuando le dan el premio y tal, y los veo que digo, uy, es que parece que... Porque todos se lo tienen que preparar, yo creo, sí. Por si me toca. Bueno, esta chica tuvo 5 looks en la misma noche, fue su noche totalmente. Bueno, tendría 5 looks, pero como es poca tela, a lo mejor sumado era pues, uno, ¿no? Es verdad, porque es que entonces yo tendría que llevar uno. Me tendrían que ir cogiendo de uno y de otro. Venga, seguimos. Bueno, pues mira, entre los ganadores de la noche... Que va guapísima, A mí me encantó como ella. Ahora, de todos modos, sí que te he traído un poco el resumen de algunos looks para que veas un poquito cómo fue la gala. Este, como te digo, es de una colección privada del 2002 de Louis Vuitton. Fantástico. Es fantástico, ¿verdad? Se notan las colecciones antiguas. Las pedrerías... Yo diría que más que antiguas, las bien hechas. Porque este pues no está bien hecho. Entonces ahí dicen que está inspirado en... ¿Cómo se llama la... Ay, la guerrera esta... ¿De Juego de Tronos o qué? No, de antiguas, de historia. De la historia. Ay, no me acuerdo ahora mismo. Igual. Entre las ganadoras de la noche tuvimos a Taylor Swift, a Karol G, a Miley Cyrus, a Billie Eilish. Entonces... Más o menos para que, como un resumen de todo esto, y empezamos pues con un poquito con los looks más destacados de la noche. Esta es Dua Lipa. Yo fui a un concierto de Dua Lipa en Barcelona. ¿Y qué? Genial. Fantástico. Genial. En el concierto anterior se pegó un leñazo. Bueno, me la pego. La pobre. En la misma gira se dio unos leñazos increíbles. Y si vamos pasando, venga, vamos a la siguiente. Vamos viendo los looks que hubo en la noche. Esta es Miley Cyrus, exacto. Ella ha cogido esa línea. O sea, que te digo yo mortal, que si lo sumamos... De poquita ropa, ¿no? No, si lo sumamos, no son 5. Totalmente. Son 2, porque, claro, la tela que le falta aquí... Pero vamos, estos zapatos irán Louis Vuitton. Tampoco se la puede poner todo el mundo, ¿eh? Y ella sí puede. No, desde luego. ¿Y los zapatos qué? Yo ya estoy empezando ya al gimnasio, ¿eh? Yo ya he empezado la dieta y el gimnasio. Pues yo, aunque empiece, me parece que no acabo así, ¿eh? Así que no me voy ni a preocupar. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando la semana pasada? Si eran Manolo Blahnik o Louis Vuitton. ¿Y qué eran? Esto sí, no lo he mirado, estos sí son un Louis Vuitton, pero me he fijado que tenían también la suela en rojo. Precioso. Entonces, es algo que quería,
que todavía me queda ahí quería el tintero de, que tengo quería que decirme, que oye, que no, que era Louis Vuitton. Bueno, la seguimos hacia adelante. El pelo no me gusta de esa chica. Taylor Swift. Bueno, pues esa no me ha gustado, esta tonta. Pues esta, ¿verdad? Es un artista que yo creo que en España, no sé si, o también es que pertenece a otra generación de gente no, más pues joven. No, no me ha gustado hablando, o sea, es una tontería de una cosa. Y una... Pues es la tía que año tras año es la que más vende discos, es la que más, es la mujer que haciendo giras, la artista internacional que más ha ganado del mundo en conciertos. Bueno, habrá que... Seguimos hacia adelante. Vale, dejamos a esta mujer que está guapísima, pero te gusta. Taylor Swift, a mí sí me gusta el vestido. Vale, perfecto. A mí sí me gusta. ¿Y esta? Kylie Minogue. Me encanta Kylie Minogue. Tiene una transparencia, una sonrisa. Totalmente transparente, sí, sí. Bueno, pues ya no es la transparente de antes. ¿Te acuerdas Kylie Minogue? Estamos creciendo. La. Es que vamos creciendo. Pues acaba de sacar un single con el que parece que se ha vuelto a meter en la industria de la música, que se llama Bang Bang. Y bueno, ya vuelve a estar otra vez invitada a todos los premios de la música, que la pobre estaba un poquito dejada. Está guapísima. Y está guapísima. Muy bien, muy bien. Así que esta sería Kylie Minogue. Seguimos un poquito hacia adelante. Paris Hilton, hacía muchísimo tiempo que no la veía. Pero y te es la que he puesto por esto. París está. Ahora está centrada, parece. París está Hilton. ¿Ha tenido un hijo? Hombre. ¿Tú no lo sabías? No, yo la he perdido durante muchos años. ¿Eso centra, el tener un hijo centra? No, de hecho muchas veces lo buscan para ver si eso cuela. Porque yo conozco de mucha gente que prefiere tener un hijo por el hecho de centrarse un poco, pero eso no funciona nunca. Vale, no va a funcionar. Seguimos hacia adelante. Muy chulo el traje también, muy sí. Guapa ella, muy bien. Este sí que es un poco más normalito. Esta es Heidi Klum, la modelo, que a mí me encanta este tipo de vestidos. Precioso. Porque estos vestidos para las personas que tienen un poquito más de culete, más de caderita y poquita cintura, le sientan muy bien esta tela como que va caída por la cadera. O sea, más culete, menos cintura, más... Que quiero llevar y no se puedo, lo ponen, se lo ponen dos. Bueno, seguimos hacia adelante. Guapa, espectacular también. Mucho Karol brillo, G, brillo. Otra de las ganadoras de la noche, pero te tengo que decir que Karol G... No me gustó. ¿Por qué? Aparte de porque siempre lleva un drapeado en el culete, siempre lleva vestidos como muy lineales. Una cosa que no me gusta es que si eres latina, pero la marca del sujeto del bikini, quítate la tía. Aunque se le nota. No ves la clavícula. Uy, es verdad. Y se le notaba muchísimo. Es verdad, qué poco fino, ¿no? Está eso. No me y gusta. Es como chica, y mucho maquillaje, y seguramente lleve mucho maquillaje en la cara, como para llevarte. Sí, le da. Sí, pues gíralo, anda, porque hablar con los pies tampoco sea una así cosa. Así vea, ahora está me mejor, escucha. Ahí está mejor. ¿Cómo estoy aprendiendo, eh? Está que se sale, vamos, que ya el lunes no vengo yo, viene... Bueno, ¿y por qué se pone drapeados en el culete? Porque no tiene culete. No sé si es que al revés. Yo creo que es de las cosas que más tiene y creo que lo quiere todavía incluso resaltar más. Lo que quiere echarle la culpa al drapeado. O quiere asegurarlo, como quien tú sabes. Ay, de verdad, pues no me aseguraré nada. Pues a lo mejor. Vamos a la siguiente, el pelo rosa, no sé. Bueno, venga, va. Y creo que ahora viene la última imagen y es que tenemos que dejar a este chico para el final porque a mí me encanta. Este es Maluma. Maluma. Se ha vuelto a dejar melena. La verdad es que la foto no sale muy favorecido, pero he estado viendo de él. Y fue el que dio el premio justamente a la música urbana latina, que se lo llevó Karol G. Y estuvo muy guapo. Entonces, pues aquí acabaríamos nuestra sección de los Grammy. Y ahora tengo dos pedazos de noticias. Es verdad, Taylor Swift. Y te estoy viendo. Taylor Swift. Ha conseguido el cuarto. De manera. ¿El cuarto? No, el 13, el número 13. No. Cuarto, ya tiene cuatro. Ya tiene cuatro Grammy. Ha superado de manera consecutiva. Ajá. Ha superado a Sinatra. ¿Y a quién más? Carlos, que me lo está diciendo. Carlos, no te creas que yo me lo sé. A Stevie Wonder, o sea, anda. Fíjate que la chica, ¿cómo va? Ya lo hemos dicho. Ahora que, ahora por bueno, qué pues mira, ¿por te qué cuento. Vuelves a esta señora? Esta porque está en los suites. El Carlos ha vuelto para atrás, Carlos rebobinado. Vale. Esta señora, la más de lo más. La más ha superado a Francina y pues que ya me parece fortísimo. Justo la que más hemos criticado, ahora nos viene Carlos. La del drapeado. No, esa no es la del drapeado. Sí, pero también va a drapear. También. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Mira, tengo dos noticias grandes. Entonces, una de ellas me encantaría porque es un salseo muy bueno. A ver. ¿Qué tiempo tenemos? Tú me dices, ¿vamos por las dos o vamos...? Empieza por la que más te gusta y ya veremos luego qué hacemos. Venga. Pues vamos. No, nos vamos a ir a los Goya, pero voy a hacer un rápido... Porque esto va a ser simplemente a nivel informativo. Ve donde quiera, Puli.
Es que sabes qué pasa. ¿Sabes por qué? Lo que tiene es que nunca acaba con el pan. ¿Sabes por qué, amor? Porque es que están preparadas las imágenes. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Los Goya, simplemente este te lo voy a hacer muy rápido. ¿Para qué me das a elegir entonces? Si sabes que. Si me das a elegir. Bueno, pues mira, te voy a hacer un resumen muy rápido. Los premios Goya se celebran este sábado en Valladolid. El año pasado recordamos que fue en Málaga. Son los premios de la industria cinematográfica más grande que se dan en España. Y se va a retransmitir en Televisión Española a las 10 de la noche. Va a ser presentado por los Javis y hay artistas que los están... Javi y Ana Belén, ¿no? Y Ana Belén, y Ana Belén. Uh-huh. Y hay nominados como José Coronado, Hugo Silva, los propios Javis, Clara Suárez... Entonces, estoy corriendo así como un poquito más. Y el Puli también está nominado. Y van a haber actuaciones de Amaya. Amaya, ¿te acuerdas de Amaya de OT? ¿No te gusta? Pues es que por lo visto ha salido una serie que estoy pendiente de ver de los Javi, que por lo visto ha sido un bombazo la serie. Tiene las mejores críticas y está nominada. ¿Y qué tiene que ver con Amaya? Porque es una de las actrices. Entonces, claro, aprovecha la coyuntura, ya sabes que los Goya está como decayendo, es una gala que dicen que es muy aburrida. Es que es aburrida. Yo es que es tan aburrida que nunca la he visto. Y... Yo sí la he visto. Entonces, actuaciones de David Bisbal, claro, de mi casa. Estopa, India Martínez y Niña Pastori. Así de rápido hemos pasado por los Goya, que hasta que no sean este sábado no le quiero meter más manos, pero nos vamos ahí a lo bueno. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar Goya? Coronado, José Coronado. Yo creo que los Javis creo que también tienen los muchas Javis, posibilidades, o sea, de llevársela. O sea, pero ¿sabes qué? No soy muy del cine español. Las series del cine español últimamente no me gustan mucho, entonces estoy un poquito perdido. No sé. A ver, muy dime bien la verdad. ¿No te gustan o no las has visto? No las veo porque no me gustan. Ya, ¿y cómo no las ves? ¿Cómo no vas a saber? Es que siempre veo que son la misma temática, Bea. Vale. Es que nos hemos quedado estancados ahí un poquito. Puli no ve eso. Venga, vamos a la siguiente. Siguiente tema. ¿Qué vas a hacer? Nos vamos. Esto es salseo. Esto es lo que a mí me gusta. Esto a mí me encanta. Nos vamos a ver si sabes quién es. A ver, esta chica con esta cara, ¿quién es? Esta chica se llama La Peloponi. Es una cantante la que salió. La Peloponi. No sé qué no puede ser otra cosa. Con ese pelo es La Peloponi. Ha habido un salseo. Mira, esta chica se dio a conocer por canciones, pero no es una gran cantante, no es de estas que te sacan singles ahí, pero con mucho baile o mucho tal. Llegó a coger a alguna familia, fue a Supervivientes y en estos días la ha estado viendo su Instagram. Se está retocado, Bueno, espera que de eso va la cosa. A ver, que tiene dos ojos diferentes, uno de muñeca y otro no. De eso no va la cosa. Venga, va. Se ha ido a Turquía. ¿Y qué se ha puesto? Se ha hecho un total face. Un total face es, le han hecho 6 cirugías a la vez en la cara. Y dice que ha elegido Turquía no por el precio, sino por que ella se ha informado del médico donde iba, que total, que era como vale, mejor. Yo me he comprado un bosque y me he perdido. Venga ya, tú te has ido a Turquía por lo que te has ido a Turquía, por lo que te has ido a otro mundo. Un venga. Buen cirujano plástico te va a hacer 6 cirugías en un día en la cara. Peloponi, ¿así ha quedado Peloponi? No, ¿ah? Así ha quedado. Vea, dale la siguiente foto. Qué bonita. Qué verdad. Sobre todo... Me encanta el pelo. Ella. Es igualito que el de la foto anterior, ¿verdad? Me encanta llueve, me encanta llueve. ¡Qué barbaridad! ¿Qué ha pasado? Después de pues esto, que ¿qué? Claro, lo barato sale caro. La han tenido que reanimar de la operación porque ha salido fatal, ha tenido muchas complicaciones. Y claro, esto es lo que pasa cuando te sometes a 6 cirugías en un día. Pues que le tuvieron que hacer una reanimación. Ha tenido por tanta hinchazón de toda la cara, falta de aire, porque al final tenía la boca cerrada, la nariz cerrada. Pues cerrar una boca de ese tamaño cuesta, ¿eh? Y sospechaba hasta que iba a morir, la pobre. Pobre mía, pobre mía. Ha estado ciega 2 días. Ah, también. Y entonces, pues, una reflexión, que bueno, si no estás a gusto con tu cuerpo, para eso está la cirugía plástica o las cremitas, pero que tenemos que tener cuidado, que lo barato sale caro muchas veces, porque mira, se van a Turquía, pagan, creo que le ha costado más de 15.000 euros y al final mira el resultado. Hay que tener mucho cuidado con lo que nos hacemos en la cara. Siendo sincero, 15.000 euros de cirugía, así la ha salido tirado, ¿eh? Dice que pero ahora mismo... Pero el pelo es fatal, ¿eh? Dice que ahora mismo ya le da hasta igual como que, fíjate que ella iba justamente por eso.
Y ahora dice que le da igual la como que está pasando los dólares increíbles. ¿Hay foto final o no? Está en la foto final. Así está ahora. Uf, qué miedo. Ya ha empezado a ver de los ojos. Entonces, si tengo tiempo, he hecho una pequeña sección beauty. A ver. Y es que aprovechando que todo esto que de la Peloponi. Salva por el ¿de qué? Aprovechando toda esta sección de la Peloponi sobre los retoques estéticos, pues que es algo que últimamente está tan de moda, los retoques estéticos, vea. Bueno, retoques, reconstrucciones. Todo el mundo queremos ser jóvenes eternamente, todo mira, el mundo nadie eso quiere se que se le arrugue la cara. Lo demás es reestructuración. Y he traído chicas un poquito. Pues como... Mira, las mismas bocas, tienen las mismas bocas. Igual, y las mismas son iguales. Narices. Entonces, bueno, principalmente, ¿qué es lo que hoy día más nos importa a la hora de envejecer, no? O de los signos de envejecimiento de la cara. Pues los ojos, el contorno de la boca, la frente y el cuello. Esto, según un estudio, que es lo que más se está retocando. Esto es lo que más la gente se hace, ¿no? Entonces, vamos a empezar por los ojos. Nosotros vamos a dar... dos soluciones que sería la solución cosmética y el retoque estético. Entonces me he estado bicheando también para informarme para mí. ¿Te lo vas a hacer? Bueno, claro que sí, vamos, que no tengo duda ninguna. Cremas ya me he hecho. Me parece bien. Cremas me he hecho, pero retoque. Pero no te las echas, te las pones, ¿no? Porque si bueno, te las me las he hecho. No, yo me las he hecho porque como tengo tanta cara que me tengo que echar las cremas. Venga, va. Entonces, para los ojos he estado mirando una solución cosmética. Y es que específica para los ojos tendrían que ser con altos componentes en vitamina C, cafeína y ácido hialurónico. Eso lo vende todo el mundo, Puri, eso está en cualquier sitio. Sí, sí, claro. Tú vas al kiosco ahora y te pides y te lo dan, ¿eh? Pero después... Yo tengo una duda y es siempre, te gastas poco, muchas veces las mejores cremas son las de marca blanca de cualquier lado, en los estudios estos. Entonces dice, ¿cuál es la buena y cuál es la mala? Porque a lo mejor la de 50 estás pagando la marca y con la de 3 pagas la solución. ¿Tú qué crees sobre eso? Eso no puede ser cierto nunca. ¿No? ¿Tú crees que la de 50 es porque... Pero ¿tú te crees que va a valer algo? Bueno, imagínate que dejas un porcentaje para pagar la marca, ¿vale? Sí. Bien, dejas... Pero ni los laboratorios, ni la... ¿Qué me estás contando? No, sí, hombre, vamos a ver, te he puesto los dos extremos, que es de 2 a 50, pero también está la de 20. Es que la de 20 no tiene el mismo laboratorio que la de 50. Vale, o sea, que tú apuestas por la de 50, 3. ¿Verdad? No, yo apuesto por algo que sea... Y además que se demuestre. Me envíes una muestrecita que yo pruebe un par de días. Un par de días, ¿eh? No todo el tratamiento. Oye, yo también. Yo me he puesto voluntario. Un par de días. Que yo vea qué efecto tiene en mi piel. Porque a lo mejor lo que te pones tú no me vale a mí. O lo que me pongo yo no te vale a ti. Total, pues entonces, bueno. ¿Eso de esa es la mejor? Pues nada, no, esto no es así. Entonces, yo te he traído que, por ejemplo, para una solución cosmética, pues sería eso, componentes como la vitamina C, cafeína o ácido hialurónico. ¿Y la otra? En un retoque estético serían infiltraciones de Botox para los ojos o para rellenar las ojeras se echan ácido hialurónico. Yo he estado a punto de hacerlo porque mis amigas, tengo conocidos que lo han hecho. ¿Y qué tal? Y muy bien. Lo que pasa que al final el coste es muy caro para realmente lo que dura la... ¿Cuánto dura? Entre 4 y 6 meses. Muy poco, ¿no? Es muy poco. Y yo con las ojeras que tengo yo en el momento que me la vuelvo a ver, yo ya es como que me voy a volver adictivo y... ¿No es mejor que te compre una buena antiojera? Totalmente, no, eso ya lo hago. No, pero a lo mejor todavía no has encontrado la tuya. Eso porque sí, yo sí, sé sí. Que Eva dice que cuando las ojeras son verdes, la antiojera es naranja, no sé qué historia, eso es real. Las ojeras pueden ser de color morado, verde y sobre eso te echas una antiojera de un color u otro. Exacto. Bueno, pues nos vamos a la boca, el contorno de la boca. A ver, vámonos a la boca, pero vámonos rápido porque esto es una tontería. Con eso. Hoy para mí es un tema que me encanta. Venga, Bea. Vale, vamos. No, pero vamos, que tú manda, tú eres la que manda. No, di lo de la boca, pero a ver qué. Lo de la boca, la cosmética, pues sería un serum o una crema antiarrugas reafirmante para rellenar lo que es el surco de la boca. Hay gente fumadora. Mentira. Y retoque estético, ácido hialurónico. Por ejemplo. Y que te lo pongan bien. Hombre, por supuesto, no te vayas a Turquía. Bola. Nada de Turquía. Bueno, ese es tu sueño, ¿no? Arreglarte la boca y arreglarte los ojos. Yo arreglarme todo lo que me vea mal. ¿Eh? La boca no. No, bueno, no. Yo soy pro. Yo estoy a favor de todo esto. No en exceso, pero si no. Pues yo sí estoy a favor de los retoques. Yo no me echo ninguno. Sí, eso. Pero sí estoy a favor de que la gente se vea bien. No estoy a favor de que la gente cambie.
Eso es. Pero que se vea bien. Eso es lo que más me da miedo, porque soy muy expresivo, Bea. Entonces, imagínate que yo estoy todo el día... A ti tres meses te dura. A mí, no me va a gastar yo dinero ni nada. De seis meses nada. Pues mira, yo ya simplemente... No, porque ahora es como lo hacen todas, que no mueven la boca. Como la Carmen Lomana. Por ejemplo. No, esa es que no puede. Tiene pues claro. Todos los músculos dormidos. Bueno, para terminar, simplemente te quería enseñar las fotos finales, Bea, que son showroom en el Benidorm Fest. Este era el abrigo que yo te decía. Esto lo he tenido yo en mi tenda, es de David Bowie y la firma se llama Lenifro. ¿Y lo has vendido? Sí. ¿Y quién lo tiene? No me digan el nombre. ¿Hombre o mujer? No, aquí solo tiene. No, mujer. Sí que es unisex, pero mira, en un principio me lo compré para mí, pero negativo. No. Es que yo es que me saco de los moldes también, pero claro. Pero un poquito grande, ¿no? Pero es un abrigo increíble, es de baño de David Bowie y la firma se llama Lenifro. Si seguimos a un vídeo después, hemos seguido metiéndonos en el Benidorm Fest, no solo con este abrigo. Uh-huh. Es una de las presentadoras. Nada más y nada menos que nos hemos colado con tres prendas. Showroom se ha colado en el Benidorm Fest con tres prendas. Y son, venga, la siguiente, porfa. Este sería otro que es un vestido lencero con una camisa transparente roja de la misma firma. Y en el siguiente vídeo, que es el último. ¿Qué tenemos? Sería un vestido azul, pues que también es de una de mis firmas. Muy showroom, ¿verdad? Estas prendas son muy showroom, son súper llamativas. Pues, querido... Mi amor, encantadísimo. Has triunfado tú ahí. Que me encanta. Te encanta, ¿no? Me encanta venir aquí contigo. Te la pasa muy bien. Me lo paso muy bien. Eso no lo puedes hacer porque no tienes pelo. Eso lo puedo hacer yo porque con el rapo que te has dado... eso de plaf, como no. Que no. Pero, oye, es carnaval, igual la semana que viene me vengo disfrazado. Oye, no, pues a lo mejor tú quedas bien con el pelo largo. Lo he intentado, Bea, pero es que sois tan caluroso que... Y además ese momento en el que no tiene ni largo ni corto, ¿sabes? Este que tengo yo. Este que tengo yo, que es complicado, que no dejo de tocarme. Bueno, querido. Bueno, cariño. Puli y su salseo volverán el próximo miércoles. Si no le han dado guantazo por ahí alguna de las artistas. Oye, si así fuera o fuese, te vienes que te maquillamos, que no se nota. Vale, tú tienes matones por ahí, ¿verdad? Sí, que me protejan. Y hombre, por Dios, esto, en cuanto salgas de aquí, los tienes pegados, porque si no, hay que asegurarse la próxima sección, como no puede ser de otra manera. Bueno, querido profesor, gracias por todo, porque además es profe, aunque no aparezca, es profe. Así que, querido profesor, le espero con mucho cariño en la próxima clase. Y yo gustísima de venir aquí contigo. Que será el próximo miércoles. Gracias, Puli. Gracias Puli. El salseo de Puli los miércoles a la una de la tarde. Bueno, me voy en busca de la pregunta de todos los días. Ana sale y pregunta en el ¿y usted qué me dice? Pues hoy, ¿qué te han dicho? ¡Let's go! ¡Go! ¿Y usted qué me dice? ¿Qué añadiría al carnaval de Ceuta? Vale, es que en verdad no me gusta. Pues, no sé, un poco más de ambiente, por ejemplo. No solo en el centro, en las demás barriadas también. Estaría bien. ¿Al carnaval? Pues aquí en Ceuta. Pues no sé, yo lo veo bien en sí. O sea, todo el mundo en los días en específico se disfraza. Y en sí, las chirigotas y eso, pues yo lo veo muy bien. Yo no le añadiría nada. ¿La verdad? Pues yo no sé, porque yo de carnaval entiendo muy poquito, muy poquito. La verdad que yo no participo en nada ni nada. Porque para mí ahora empieza la cuaresma es tiempo de penitencia, no es tiempo de carnaval. Y eso es lo que yo respeto, y que respeta a todo el mundo también. Pues de momento lo que he visto me ha gustado mucho. La mejillona estuvo estupenda, hubo para todo el mundo. El arroz estaba riquísimo, persona, todo. A mí me gustan mucho todas esas cosas que hagan en Ceuta, que estén bien. Lo único que pasa es que ya yo tengo una edad. Yo antes me vestía de carnaval el primer día, me desnudaba el último, igual que la feria. Pero ahora ya no es lo mismo, porque las piernas no me responden. Y después tengo a Joselito, que Joselito de esas cosas nada. Me lleva a cena, vamos aquí, vamos allí, vamos a la feria. Pero que yo vaya vestida de farala y cosas de esa manera. Buf, me pillas porque además no vivo en Ceuta, no soy de aquí, me pillas de turismo, así que no sabría exactamente qué decirte porque desconozco cómo es el carnaval aquí. No sé, imagino que tenéis pasacalles, cabalgatas,
pues nada, a lo mejor un par de días más de celebración, que siempre viene bien. ¿Cómo? ¿A qué añadirías al carnaval de Ceuta? ¿Qué añadiría? No sé, la verdad. No sé, bueno, ¿tú qué añadirías? No sé. A ver, mi madre ve mucho los carnavales y se presenta por ahí, estuvo en la competición que hubo hace poco. Y bueno, yo añadiría un poco más de importancia aquí, porque los carnavales es algo que es cultural. No vamos a llegar al nivel de Cádiz, porque es otro nivel, pero la verdad que podríamos darle más importancia que otras cosas. Sí, me parece bien, no sé, no sabría qué decir. Ah, yo no soy de carnaval. ¿Qué le faltaría? No sé, yo que no lo sigo. No le falta, porque lo veo muy triste con tan poca luz. Me gusta que la Gran Vía haya luces. Cuando salga la cabalgata, que es más tranza, que haya luces. Porque cuando salgamos bailando y cantando, que haya luz y haya alegría. Pero tan pocas luces, yo la veo un poco triste. Me gusta que haya más luces, la verdad, como otro año ha habido. No sé si hay ya por lo que ha sido. Bueno, pues usted, ¿qué me dice? Esta señora que estaba diciendo que para cuando bailamos, es verdad, porque la hemos visto en las cabalgatas bailar, ¿eh? O sea, que esta señora se disfraza y disfruta del carnaval. Dejamos el listo que me dice y me voy a ir, me voy con algo más que mascotas, vea, porque hoy es miércoles y los miércoles... ¡Ay, pero qué hora es! Pero si estamos fuera... Pero se me ha ido el tiempo enseguida. Gracias, vea, gracias por recordarme. Y una cosa que yo quisiera que fuera sábado y otra cosa es que se me va el tiempo y no me enteré. Así que, ¿qué hacemos? Tú me dirás, porque ya me he quedado sin tiempo. Vamos con las promos y enseguida volvemos. El carnaval se vive en Radio Televisión Ceuta. Este sábado te ofrecemos desde las 8 menos cuarto de la tarde el concurso de agrupaciones carnavalescas de Ceuta. Desde el Teatro Auditorio del Rebellín, disfruta de nuestro carnaval. En TDT, en la radio pública 99.0 FM, en nuestra página web y en las redes sociales. Y también disponible una vez concluido en nuestra plataforma Ceuta Play. Este sábado, disfruta del concurso de agrupaciones carnavalescas desde las 8 menos cuarto de la tarde. Con las babies. Queremos ver tu tatu. En Radio Televisión Ceuta ponemos en marcha un nuevo espacio en el que podrás presumir de la obra de arte en la que has convertido tu piel. Sea un gran tatuaje o un pequeño símbolo, queremos saber qué significado tienen para ti o por qué decidiste hacértelo. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos o mediante nuestras redes sociales y presume de tatuaje. La televisión del futuro empieza hoy. A partir del 14 de febrero cesan las emisiones en SD y todos los canales emitirán con una resolución mínima de alta definición. Ve ajustes de tu televisor, selecciona los canales en HD y ordénalos como más te guste. Mejor imagen, mejor sonido y una experiencia más completa. No esperes al último día para comprobar que tu receptor está preparado para el HD. Para más información, entra en televisiondigital.es. Un objetivo de la Unión Europea. Avanzamos con Europa. A esta hora. A esta hora.
Pues tiempo tenemos, como siempre digo, gracias por colaborar con nosotros, por dejarnos oírlas y verlas diciéndolo de esta hora. Nos vamos con el número de Cruz Roja. El sorteo de hoy ha dado el resultado, el número premiado, el que ya estamos viendo, el 643. Se le conoce como la corona y lo de siempre, enhorabuena el que gana y el que no, pues nada, seguir insistiendo que en algún momento nos tocará en este sorteo solidario. Bueno, dejamos el tiempo aquí porque es que lo hemos agotado todo, pero vamos a terminar con Marie Curie, que en el Siete Colinas hoy se ha podido ver. Le dejamos un poquito, tenga muy buena tarde. Mañana a las 12 volvemos en A Esta Hora y a las 2 las noticias. Hasta mañana. Ah, eso sí. Varias estanterías llenas de libros. Y deberían de pasar mucho tiempo estudiando juntos, ¿no? Por supuesto. Pero también teníamos tiempo para nuestros largos paseos en bicicleta por los jardines de los alrededores de Sena. Sí, las bicicletas fueron el más original de nuestros regalos de boda. 2 años después nació nuestra hija Irene. Pero mi esposa, que había acabado 2 carreras, disfrutaba de una beca y había escrito un trabajo sobre el electromagnetismo del acero, no se planteó en ningún momento elegir.